¿En qué no? A la vez, qué capitulón, muy filósofo. Cuánta chingadera, cuánto romance. Cuánto romance, cuánto amor, cuánta sensualidad, güey, cuánto erotismo. Un chingo. Ah, nos la tuvimos que jalar en el programa, pues. Algo bello, algo bello. ¿Qué fue con lo más peligroso que te tiró tu mamá, güey? ¿Una flecha? No, una, una flecha. ¿Qué? Un dardo envenenado. No, es que sí se ha pasado de verga. Un cuerno de chivo. Una vez me aventó una cuchara, güey, me abrió aquí en la nariz. ¿En dónde, güey? ¿En dónde? Aquí, aquí. Íbamos a grabar unos videos y pues en el caminito, pues... Los torcieron. Nos torcieron. Los atoraron acá como de película. Machín. Neta, sí te cagaste desde un inicio, pues. Bájense, apaguen los teléfonos. ¿Y qué pensaba? A la verga, pues qué pedo, ¿no? Ve una foto conmigo, se acuerda y llora. Su color favorito es el azul turquesa. Y como caballeros, quiero pedirte un favor. Cuida mucho a mi princesa. Ay, ya, ver. ¿Cómo viste, compa? Compa Julio. Este güey ya me va a decir otro nombre. Ya, está valiendo. A ver, que pando marihuana, pero pues, tardando retrasado. Pues. ¿Qué nombre me ibas a decir, güey? Julio. No, mi güey. ¿Cómo viste el capítulo, carnal? Estuvo perro, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Neta, ya los extrañaba, cabrones. No, igualmente, carnal, igualmente. La última vez que los vi fue en Culiacán y Culichi. Y los extrañé, güey, la neta. No, vamos a seguir, no, vamos a seguir viendo, güey. No, vamos a seguir viendo. Mañana. Quiere, sí, toda la vida. Y toda la vida. Mañana, güey. Toda una eternidad juntos. Y además, ustedes van a ser, güey. Porque en las bodas... Vamos a estar ahí presentes. Ahí te va. En las bodas, las morras llevan damas de honor, ¿no? Damas, sí. ¿Y los vatos? Vatos de honor. Ah, pues ustedes van a ser vatos de honor. Claro, güey. Está en cosonas que piensas en el matrimonio, güey. Déjeme decir, guagua. Es un vato romántico, eres muy romántico. También te quedó cilantro en la bebida, qué lástima. Ay, no mames. Cebolla. No, esa fue en la segunda, güey. La primera había traído jitomate. Acá. La primera traía jitomate, güey. Ya hay tomate. Capitulito que quedó bien curado. Se lo recomendamos machín. Disfrútenlo, compa Julio. Está bien curado, a la verga. ¿Qué más, Pecho? ¿Qué compren qué? Cómprense un Monchis, préndanse un gallo y disfruten, amigos. Vámonos. Va a pasar la morir y la Bienvenidos sean todos, amiguitos, a este su programa favorito, familiar, didáctico, para toda la familia, para la hora de la comida, para un velorio, para cosas así, bonitas, que unen familia. El Smokecast. Ricardo, ¿cómo estás, pedacito de chola? Con un vergal de agruras, al parecer. Órale, órale. Pero qué rollo, plebes, un gusto estar aquí otra vez con la gente de YouTube, con la gente de Spotify y por donde nos escuchen, nos vean. Televisa, San Ángel, Televisa. Seguimos en Guadalajara, Pancho, y sigue cayendo racita chile de acá de Guadalajara. Tenemos más clic aquí a la verga. Sí, va, güey, tenemos más amigos aquí, güey. Si no, venimos para acá un ratillo, güey, unos 5 días. Me quedo en verguisa, ya me dijo que en mi casa y la verga. Ya, verga. Entonces, un aplauso para el compa Julio Arufles, un aplauso. Ya, verga. Si no me aplaudo yo, quién sabe quién lo va a hacer, güey. Me echo porras yo solo. Mi Ricky, un gustazo. Y, Panchito, ¿cómo andas? Otro carnalito. Hombre, carnal, andamos, pero super fumigation. Pues fíjate que yo llegué, y ya ustedes habían iniciado... Sí, ese segundo programa el día de hoy. No me refería al programa, me refería a los porros. Ajá, es el quinto porro el día de hoy. Hombre, güey, desde la puerta y dije, aquí están estos güeyes, no necesité preguntar por ustedes. O sea, ahí iba soliendo. Sí, güey, todos fuman aquí, güey, no es mamá. Sí, sí, ¿sabes cuál es el concepto del DMT? Pero tabaco, güey. ¿Ya habías venido para acá? ¿Al DMT no? Al DMT no, güey. No, yo me porto bien, güey. No culés, no te drogues, ¿qué vergas haces?
¿Para qué verga quieres ser? Oye, güey, eso, de vida, eso amigo. Te lo conté de compas, güey. Ah, ah, lo de que no culiaba. Ah, ah, el Pancho sí es, güey, el Pancho sí es. Está bien, güey, está bien. Yo le de mi mamá, se lo conté de compas, güey. Y fue lo primero que me echó el cara el hijo de su perro. Es que yo le llamo, ¿Eh? ¿Qué pedo con tu mamá? Pues eso quisiera saber yo. ¿Qué pedo con mi madre? Lo mismo quisiera saber yo. Señora, ¿qué pedo con usted? Mándenos un mail diciendo qué pedo con usted. Porque sabemos que sí existe, solo que Enrique la niega. O sea, y entendemos por qué. Qué verga. Yo, pues, no, qué verga. Yo no agarraba el contexto, güey. Ya la iba a cagar. No, güey. Saludos, pues, señora. Mandó, yo sé que está viendo esto y que está bien orgullosa. No, no es nuestra amiga, güey. No, es nuestra amiga. No es, compadre. Pero sí nos ve. No, no nos ve. Al menos este episodio lo va a ver. Sí nos ve, pero... La cagué. Al menos este episodio lo va a ver. Sí nos ve, pero siempre me corta a mí. Ve la parte buena, pues, ve la parte buena del programa. Este picholio. Bienvenidos al Epicholio. Ah, güey, pues la mamá del Ricky lo abandonó mucho a la verga, güey. Lo dejó en un río, en una canastita, güey. Su papá lo vio pasar, no lo rescató. O sea, tuvo la oportunidad. Pero dijo, güey, fue muy buena idea, amor. Es el único que hemos estado de acuerdo. No se me había ocurrido, amor. Es el único que mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo. Ya, ya va el Ricky como el vato del colchón que se tiró en un río, ¿sí viste? ¿No lo viste? Qué lástima que no lo viste, hombre. No. Era una buena referencia, hombre. Sí, estaba pasando. Pues, a mí sí me ya, vale. Yo no hay pedo, luego te lo enseñamos. Sí, ahorita te lo enseñamos, opa. No, el camarada, güey. ¿De qué estabas platicando yo? De mi mamá. Del colchón, güey. Ah, pues mandando a la verga el Ricky, o sea. Como de costumbre. Como de costumbre. Entonces el Ricky tuvo que buscar afecto en otro lado, güey. Sigo sin encontrarlo. Compa, Ricky, yo desde hace un chingo te hablé, güey, y te dije, aquí estoy a la orden. No, yo sepa. Pero te valió verga, pues. Sí, es correcto. Es que Ricky manda la verga a la gente que lo quiere ayudar también, sí, pues. Sí, o sea, es que no estoy acostumbrado a recibir. No, es como lo quieres abrazar y te pega un vergazo. Ah, pero si me tratas mal, güey. Es como un perrito esos que están bien asustados, que los rescatas de la calle, güey. Poco a poco empiezan a... A confiar. A confiar, güey. O sea, yo a veces le daba latitas de atún hacia el Ricky. Sí, güey, le abría el cuarto y se lo tiraba así. Sí, ya cago en el baño. Y cerraba, güey. Pero te ponía tapetito así en el... No, sí, güey. Sí, cago de hilito, pero todo bien. Sí, güey, lo levantaba así con un palo acá en el culo, ¿sabes cómo? Pues varias cosas bien raras, güey. El Ricky, güey, sí tiene una historia acá bizarrona, güey, la neta. Por eso apóyennos. Media turbia, ¿no, güey? Apóyennos por eso. A la verga, viola. Por eso vayan a seguirlo. Por favor, queremos dejar de sufrir. Queremos dejar de sufrir, güey. Digo, no quería tocar fibras. ¡Deje de sufrir! No quería tocar fibras sensibles, pero vayan a seguirlo, por favor. ¿Qué pasa, no, sean culos, no sean el culo. Riquísimo G en Instagram. Ponme, yo puedo ser tu mamá. Vamos a buscarme una mamá, güey. Estaría bien verga. No, güey. Qué pedo. Hay que hacer un casting en busca de la mamá del Ricky. Yo puedo ser tu sugar, mamá. Y nosotros mama. Somos los jueces, ¿verdad, Panchito? Sí, estaría sí, perro que sean los jueces, güey. Yo voy a ser el juez. Un casting y la verga. En busca la pecera de la maternidad, se ve. Y te en busca del amor materno. Sí, sí tienes. Ricardo González del Dorado. Si tienes una. Un prominente comediante de Sinaloa. Ay, lo cheque. Que va buscando a su madre. Tiene un jitomate. Y luego sale hablando la mamá. ¿Cuántos querías, güey? Ah, ¿tampoco te gustó esa? No, güey. Guacha. Pero quiero yo que sepas que yo no te la serví, ¿no? En la luz, en la luz. No, vela, güey. No. Tiene un cerote flotando, güey. Ojalá, carnal. ¿Dónde, güey? No ve, dice, no ve. ¿Dónde, güey? Hasta abajo, güey. Sí tiene algo. ¡Ah, la verga! Ese cerotazo, compa. ¿Quién te lo dio, güey? El Ricky, güey. No, yo te lo di pura verga. ¿Dónde está mi vaso, el primero? ¿Qué les pasa? Se me hace que es este, carnal. No hay pedo. Y si le tomaron, no hay pedo, pues está limpio de guacha. Sí, es, pues es que ya con cerote ya debe saber diferente. Se me hace que fue venganza porque no quisiste el primero, güey. Se me hace que se quisieron vengar de ti. Güey, es que no entiendo por qué tan mala vibra, güey. El Pancho hace rato me cayó. Gracias. Te cayó. Cuando llegué, hey, plebes, cállense a la verga. Ah, pero no era para ti, güey. No, cómo no, güey. Yo era el que estaba hablando. Ah, entonces era para ti. Le digo que no sabía que era él. Dije, pues chale, yo vi a los plebes hablando un verga y les dije, cállense a los plebes, según ya eran los plebes. Y cállense no a la bien. Verga. No, dijo. Pero guacha, nuestra defensa, ¿ves para allá? Sí, güey. Ah, es pura verga. Sí, güey. Con los lentes. Aquí está la cámara.
Ah, o sea, pero después del foco, pues. Después ahí está el foco, güey. ¿Y para allá? Acá está mi compa con otra... No, aquí pretextos no hay, güey. Me callaron de una manera... La neta sí, cara. Ah, oh, está bien, está bien. Y no agarraste el rollo, es el pedo. Pero no aprende. Ah, catarrea. Una verguista. Oye, güey, tú sí eres de padres funcionales y todo el pedo. Se ve, se ve. Gracias a Dios. Se ve que te ha ido bien, se ve que te ha ido bien. De padres eréctiles. De padres eréctiles. No, güey, era broma lo del agua, eh. Ah, la verga. No, ya te la escupió y la verga. Para que se te quite. La verga la revolvió así. Sí tiene cebito, te diré. Ay, ey, ¿me quiere echar alguien poquito? Tiene cebito, mi papá. Ahí te va, compa. ¿Por qué? Ahí le va para usted. Mujer. La huiza que se armó a la verga. Eres un amor a la verga, güey. Más nítido, güey. Este nunca nadie me había dado tanto. Este también tiene un cilantro ahí, güey. Oh, ¿sí? Qué verga. Pues fueron por la taquería por el agua, qué verga. No sé, güey. Mira, checa bien, agarra que no tiene nada. Fueron por la taquería con el agua. Esta está bien. Se ve el vergazo. Esa dale. Sí es agua de coco, carnal. Es agua de coco. ¿Está buena? Un poquito menos que en el favor. Agüita de coco. Me estás diciendo que tuviste muchos baches para ser músico, güey, antes de empezar. El Ciudad Obregón te decía. El Ciudad Obregón de la música, te dijiste. Mamón. El primer bache, pero de los chonchos, güey, de esos que caes y hasta te mientas tu madre. Ajá. Fue mi mamá, güey. Ah, ya ves, ventajas de no tener mamá. A mí nadie me puso baches a la vez. Nunca nadie dijo que no tenía ventajas esa madre. Sí, saludos a mi jefa hermosa. Saludos a mi jefa hermosa. Sí, ya que le pegaste una verguita. Pues sí, güey. hay que limpiarla, güey, tantito, porque si no, sí me va a llover. ¿Pero qué hizo, güey, o qué? Pues fue la primera que no quiso que me dedicara a la música. O sea, tú llegaste con tu mamá y te dijo, mamá, la neta, quiero ser músico. Es que mira, güey, yo quise agarrar el camino de la música desde muy temprana edad. La primera a los que... 2 años, yo. A los 5. ¡Ah, no mames! A los 5. La primera vez que canté en un escenario fue a los 5 años. ¡Ay, verga! Todavía no sabía leer, güey. ¿Carrusel de niño? No, todavía ni sabía leer. Fue un 10 de mayo, me acuerdo, porque fue un festival del Día de las Madres. ¡Ay, le cantaste una rola bien bonita! ¡Déjese, mamada, mijo! Yo tengo que decirte, mamá. ¡Cállese a la verga, mijo! ¡Te quiero! ¡Madrecita querida! Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Muy bonito. Y no lloró. Y tu mamá. ¡Cálmate, huevón! ¡Ponte a estudiar, hijo de tu puta madre! ¡Déjate mamás! ¡Sácame dieces a la verga! Era el pedo, güey, que pues no sacaba dieces. ¿De cuánto eras, güey? No, yo sí era... Burrón. La edad de Guadalajara. Ah, tres. Sí, no, valía verga, güey. Tres, güey. Sí, no, pues, o sea, obviamente no, Pancho, o sea... Ah, ok. Acercarme. Es que soy muy pendejo yo, que no. Lada, Ciudad de México. Ah, 5. Ah, que dijiste Guadalajara, verga. Sí. Y yo sí te creí. Yo es el 3 ese, güey. No, sí, era. Yo también era un estudiante así pa' la verga. Purísimo. Era bien huevón. Ah, bien huevón para la escuela. Sí, yo también. Para la escuela. Yo creo que muchos se van igualito, a igualito, carnal. Y mi mamá, pues, era la que decía, no. Te no, traían verguista. No vas a dedicarte porque los músicos son toda una bola de muertos de hambre, la chingada. ¿A qué pero... comida, güey? Gracias. Para que vea tu mamá que sí te alimenta. Ay, joder. Que sí te alimenta tu mamá, chamba. Vámonos. No. A veces sí se alimenta. Los músicos les va muy bien, güey. O sea, sí, no, pero los que van empezando, pues. Ah, sí. pues es que. Obviamente, pa. Sigue. Todos los que vamos empezando, es un proceso, pues. Pues sí. Un proceso de muchos vergazos, ple. Y pues mi mamá fue lo que no quería para mí. O sea, ¿y estudiaste, güey? ¿Terminaste una carrera? No, la neta no. Yo terminé la prepa y les dije, ¿saben y qué? Me voy a dedicar a la música. Me sí. Vale verga. Dije. Si me van a querer aquí en la casa, acéptenme tal y como soy. Si no, díganme y de una vez me chispo. ¡Ay, ya verga! No, la neta no. Me voy a vivir a la cuchera. Sí, no, aquí enfrente en el parque nos vemos a la verga. La neta no les dije con esos huevos porque mi mamá sí es de... Órale, agarra tus cosas de cigarro. Sí, no, la neta. Pues yo creo que todas las mamás, güey. O sea, me imagino. Bueno, o sea, es que en mi casa la ruda. Bueno, es mi jefa, güey. Sí. Mi papá es más tranquilo. En mi casa también. Sí, mi papá es el que arregla las cosas hablando, güey. ¿Saben qué? No se agarren a vergazos. Suéltense, pero mi mamá no. Ah, ese él es el mi de diálogo. Mi mamá sí era de que se emputaba y agarraba algo y me lo aventaba. Y en el hocico, la verga. El pedo es de que tiene un tino tan poca madre. Y te blanqueaba los dientes del vergazo que te arrimaba. Machín, de un putazo me daba. Sí tenía buen tino, güey. Machín. ¿Qué fue lo...? Todas las mamás son unas vergas. No sé por qué no hacer un equipo de vergas las mamás. ¿Qué fue con lo más peligroso que te tiró tu mamá, güey?
¿Una flecha? No, una, una flecha. ¿Qué? Un dardo envenenado. No, es que sí se ha pasado de verga. Un cuerno de chivo. Una vez me aventó una cuchara, güey, me abrió aquí en la nariz. ¿En dónde, güey? ¿En dónde? Aquí, aquí. Estaba en la cocina. Sí, y tiene eso, un vergal de tino. Eso fue bromeando, güey. Y me equivoqué de pinche cubierto, hijo de tu chingada madre. Adelante de tío, güey, de mantequilla. La... No, y lo cagado tío, que estábamos el machete, jugando. Están agarrando cura, no. Estábamos jugando y yo empecé a castrarle el palo. Ah, curita pesada, tu mamá. Yo empecé a castrarle el palo, güey. Julio, aplácate, Julio, aplácate. Julio, a tu papá. No, tú, no, yo, güey. Ah, ok, ok, ok. También mi papá Pancho. Se llama Julio, de hecho. Sí, a huevo, por eso te digo, pues. Julio, aplácate. Y no me aplacaba, güey. Y pues ella decidió agarrar un tenedor y sangre. A la verga. Y me abrió qué aquí. Qué buenas decisiones. Con chanfle, güey. Y ya no quise jugar, güey. Nah, pues qué sí, verga, si te arranca la nariz. Me la puté y muy internamente mi madre sabe que en ese momento le menté a su madre, pero todo bien. Señora. Se pudo sanar. Señora, oiga. Sí, se pasó. Hay manera, señora. Pobre chamaco y lo tiene todo. Y ya. La otra fue la guitarra, güey. Esa sí te la había contado. ¿Cuál? ¿Cómo la guitarra? Cuando le dije que me quería dedicar a la música, yo tenía una guitarrita de esas de Paracho, güey. ¿Paracho qué es, cano? Michoacán, güey. Órale. Y agarra la guitarra. Órale. Y en el puro lomo. La... Ya, no, ¿por qué, güey? Ay, pareció concierto de rock. Ah, ¿te crees Tortuga Ninja? Tras en el puro caparazón, güey. Así nomás, güey. Y tronó la pinche guitarra, nomás se quedó con el puro. Verga, no, ¿por qué te odiaba tu mamá, güey? Porque si era un cagadero, güey. La neta, mi jefa le batalló machín conmigo. ¿Qué hacías, carnal? O sea... Yo en la escuela sí le saqué canas verdes a las maestras y a mi jefa, güey, porque... A mi papá no tanto, mi papá era... Sí, le valía verga. Nomás quiere culear tu papá. No, no. No, pero mi papá estaba encargado de mis hermanas, porque tengo dos hermanas. Ah, ok. Y mi papá era el encargado de mis hermanas. El buena onda, pues. Mi mamá era la de la rienda cortita. La verguiza. Pues ponían al muñeco, pues, ¿sabes qué? Tú vas a cuidar a Julio. Y no, pues, güey, me traían verguiza. Y diario le hablaban a mi mamá, ¿sabes qué? Marca Julio no personal trajo eso, a la Julio no trajo esto, Julio no trajo... Pues a mí, güey, me corrieron de tres escuelas. Ah, no, por lo mismo. De hecho, desde segundo de secundaria tuve que hacer la escuela presencial porque no me aceptaron en... Digo, la escuela en línea, güey, porque no me... Ah, te adelantaste el COVID. Órale, órale. Ya no me aceptaron en... De hecho, contigo empezaron las pruebas de sí, clases, güey, en línea. Sí, ya no me aceptaron. No, muy, güey. Muy visionaria, güey. Por ser. Mira, esto nunca lo he dicho, güey, pero... Ay. Jálate, jálate. Pero creo que siempre hay una primera vez. Sí. La prepa me ayudó una amiga, de hecho... Desde segundo de secundaria tuve que hacer la escuela en línea porque pues ya no me aceptaron por mi historial académico y porque era un cagadero. Simón. Y pues en la prepa, la neta, güey, o sea, yo terminé la secundaria. Sí, ya la prepa me echó al paro mi amiga, saludos América. Experta en prepas, pues, Norteamérica. Es la que se le ofrezca. Sudamérica. ¿De dónde sé? Ella tiene machín. No, Centroamérica. Toluca. Para que no te sientas mal, güey. Yo hice 6 años de prepa, güey. Pero yo sí los hice yo. No, pues, ¿cómo voy a sentir? Ah, no, pues ya se siente en verga, güey. Siéntete mal tú, güey. Tú los hiciste. Ya sé, güey. Yo no los hice. Es cierto. Y luego, como yo. Pero con el Rique, la de. Iba una vez. Para que te sientas mejor. O sea, de que no eres. A mí ya me culió un. O sea, que no eres el único. Vale, verga, pues me refería. Iba una vez al mes, güey, según yo. ¿A dónde? A la escuela. A la escuela. A presentar exámenes. ¿Pero pues sí ibas, a presentar exámenes? Ajá. Pero pues yo llegaba y nomás en cuanto se apendejaba la comadre, era como que le tomaba fotos al examen. Ajá. Y puro WhatsApp con América. Órale, y América, órale. ¿Sabes qué, güey? 1A, 2C, 3B. Y así nos la llevábamos. Y cuando reprobaba, me emputaba, güey. ¡Ah, le cagaste! ¡No mames, América! ¡Te mandé la guía! ¿Por qué, verga, no estudias a la verga, América? Sí, güey, me emputaba, güey. Y ya, pues... ¡Verga, qué cagazón! La neta, sí me mamé, pero sí lo logramos. Le hubieras dejado de hablar, güey, la neta. Ay, lo hubieras bloqueado. El pez, oye, la América. Chico que no hablo con la ella, América, güey. Quería acá. Se me hace que. No, esos sé, ojitos. Esos la ojitos frestoneaste, güey. Sí, suena a que usaste una morra enamorada de ti. Chale, a la verga, que es esa clase de persona, güey. Yo pensé que no te drogabas así, güey. Que no jugabas con los sentimientos. Usaste esa morra, güey. Pobre América, güey. Y nunca le. No, sí, la nunca neta, hubo ni un quiquito. No, a esa morra no, se la debes. Güey, neta que sí, carnal. Le sí. Debo la prepa, le debo América, varias cosas. América, amiga, comunícate con nosotros y les vamos a organizar un pedo acá chilo. Algo bien.
Si no, está soltera, América, si está soltera, el camarada está soltero. Y si está quiere, pasando, no, si quiere, si no, pues mándalo. Está pasando por una etapa acá difícil, no se le... No. Nosotros, estaba, güey. Nosotros estaba. Se la vamos a parar por ti. Nosotros, no, neta, nos comprometemos. Yo, a ti te la van a meter. Sí. Te lo juro. Coito sí va a ver. Estábamos hablando de la escuela, güey, porque... Sí. Ah, en la escuela, si quieres, güey, en la escuela. Para que recuerden viejo tiempo. Es que ahí te la antojaste. Quieras, apa. Ahí te la antojaste. Whatever you want. Ay. Yo estoy seguro que América sí se imaginó así con tu pancito de la prepa. Con tu pancito de educación física. ¿Cómo se iba bajando así? No, seas mamón. Y América estudiaba pensando en ti. Cada que estudiaba se mojaba macizo. Dejaba baba por el pasillo así. Como caracol dejaba rastro. Y escribía Julio. Dejaba jugo por todos lados. Con la decían la Yusi Pussy, le decía. La Yusi Pussy. Y el Julio sabía, güey, y le valía verga y nomás iba deslizando en su fluido. Se iba deslizando atrás de ella en su fluido. Tuvo que contratar un conserje, güey, para que vaya el... secando todo el fluido que es. No, con un trapeador. Sí se mamaron, ahora sí. No. Pobre América, la dejaste más eriza que la de... La neta, nunca hablaron de eso, güey. De la nada vive en una roca la América. Oye, lo cagás de que... Qué pendejo, dije el nombre, güey. No lo bloquees. Entonces... Ah, qué sala. Un agradecimiento a la compita América, güey. Sí. Todos debemos de agradecer a América. Le debes la prepa, papá. América, te quiero. Pero no como tú quisieras, América. Chayán, te dice esta verga. Oye, qué pedo, ¿por qué me dices? Confía azul. Si te parece Chayán, sí le puedes poner una verguía si quieres, ¿no? Ahí está terminando. ¿Te has peleado, güey? ¿Te has peleado? No, güey. No. ¿Qué era el desmadre que hacías, güey? O sea, ¿cuál era el cagadero que hacías? No, yo ponía que los putearan, porque se hacía bullying, güey. Ah, la verga, controlabas, que manipulabas. No, ahí te va, yo siempre... Me llevé con los mayores. El titiritero, estamos así. Yo estaba en primero, porque fue hasta donde llegué de secundaria presencial. Y yo me juntaba con los de tercero, güey. Ah, bueno. ¿Sabes? Y como siempre, la neta, mi padre siempre me consintió. Mi mamá me mandaba un lunch de la chingada, pero me mandaba lunch. Ajá. Oye, tú antes no eres asesino serial, a la verga, güey. No, güey, lo cagado. Las mamás hacen a los asesinos seriales lo con actitudes que como esa. Sí, le dijeron a mi mamá, güey, porque yo desde morrito tuve mucha hiperactividad. De hecho, me daban medicamento también para relajarme, güey. Ah, ¿tú sí te has drogado? Sí, era una... Me drogó mi jefa. Sí, no, pero a la semana, ya cuando dijo, no, este güey ya está muy, ya como que yo creo que me vio muy dado a la verga, dijo, no, vamos a darlo de alta del medicamento, ya no me dieron el medicamento. Y que siga chingando a su madre. Me metieron a actividades, güey, nomás me faltó ballet, pero de ahí en fuera todo. Hubieras hecho ballet también. Pues mi mamá no quiso, güey. ¿Qué más te metieron, a música también? No. No, pues no querían que fuera músico. No querían que fuera músico. ¿Y dónde? Jugué fútbol americano, jugué soccer, el básquet, pues valí verga. Waterpolo. Waterpolo. Cricket. No. Golf. Ya no voy a hablar. No, güey. O sea, no tiene pedo. De todo menos ballet. Tienes que hablar, güey. De todo menos ballet. ¿Por qué no, cara? Nunca. ¡Qué perra! A la verga se trabó el Ricky, güey. A ver, güey. Respira. A la verga. Analiza lo que vas a hablar. Es que ando más loco que la verga, plebe. Que yo guarde la hora. Ni por qué no dejan andar así de loco, plebe. ¿Por qué son así? Y tengo un vergal de compromisos todavía. Güey, esto te lo bajan, chingo. Feliz cumpleaños, cara. Es que estoy engordando un vergal. No hay pedo. Lo bajas. Lo vas a cagar al rato. ¿Qué hago? Vamos, muérdelo, güey. O sea, es que si el plato no, güey. El pastelito. Fierro. ¿Quieres uno como? Sí, carnal, güey. ¿Y tú? Sí, se me antojó. No, pues yo chingo a mi madre, voy a agarrar. No, agarra la mitad. No, ya no quiero, güey. No, ya no quiero. No, engordo. Yo sí engordo, güey. No, yo quiero un pedacito. Me traen más cortito, güey, y los nachos están, la neta, están... Ay, qué buena onda. Y van más a regañar, güey. Voy a morder el que mordió Pancho. ¿No? Ey, güey, jálate, güey. Te doy asco, pues. ¿No te agüitas? Vale, verga. Chúpalo. ¿Qué te parece si vamos a un smoke? Ah, ándale, mijo. Vamos a pasar un smoke temple. Va a pasar a morir si la haces decir.
Bienvenidos a esta su sección que solo es para la gente adinerada, pues. Los disca. Los disca no lo pueden ver. Los disca estoy. Hay que echarle más ganas a la vida, pues, para que les alcance. ¿Por qué los disca, güey? Son discapacitados, pues, ah, no pueden ver. No más lo pueden escuchar. Como no paga el exclusivo, nomás lo puede. Mamás del Ricky va. Nomás lo puede escuchar. Qué culeros, güey. No, qué culero que no puedas ver. Eso es lo culero. Un recontado respeto para los ciegos. Pues. Con un billetito se arregla eso, pa. Bueno, si eres ciego, ahí sí. No, no andamos prometiendo tampoco nada, no. Pero. Güey, estoy haciendo un cagadero. Güey, ¿por qué hacen eso, güey? ¿Esto? ¿Qué? Esto, güey. Lo quiso agarrar y no pudo. Ah, se desmoronó. Estoy haciendo un cagadero, güey. Pero no hay pedo, yo te trae una cuchara. Wow. Ya que esté limpia, que no se hubiera quitado, güey. Una cuchara. No. Vos prende el gallito. No, no. Estuvo. Huele raro, ¿no? Hay cuenta que nunca has fumado esta madre, güey, la botita. ¿Sí la has probado o no? Ah. ¿O qué has probado? La neta. ¿Te bajas al agua, güey, cuando coges? Sí. Sí, cuando, a huevo. Cuando culeabas. Sí, cuando se te daba, pues. Sí, te acuerdas. Cuando tenías agua, ¿dónde bajarte, pa? Cuando se te paraba, pues. No, sí, cuando los buenos tiempos, pues. No, güey, pero es que si no acá, güey. Si no. Cuando era morro, pa. Sí, pues. ¿Cuántos años tienes, güey, todo esto? 22. Ah, 22. No mames, güey. No se te para. Ya después. Es un pedo emocional esa madre. Sí, güey, bueno, entiendo. Ya después me enteré también que cierta persona tenía un muñequito, güey, en su cajón. Ah. ¿Cómo? Neta. La neta ya me hice una limpia. Pues. Ya me hice una limpia y todo, pero. La verga, no mames, neta. Estabas embrujado. Pues no sé si estaba embrujado, porque la neta no le he calado, güey. The Charm. Lo saqué nada más de la agencia, pero... ¿Quieres probar? Estabas embrujado, pa. Ahora vamos a ir a una fiesta, amigo. ¿Y cómo fue que se te quitó lo embrujado, carnal? Le dijeron, desembrujado. Dijiste... Desencantado. Ya no quiero estar embrujado. Porque casualmente, o sea, yo me di cuenta porque también fue el doctor, güey. Ajá. No, o sea, no estoy argumentando que esté embrujado, güey, pero... Yo también supongo que tuvo que se ver se te hace, pues, se te hace, pues. Le estás buscando excusas a que no se te paró. Sí, soy bien buena onda, güey. No. Porque yo fui al doctor, chequé. Güey, estoy... Sí, está embrujado, señor. No, el doctor me dijo... su verga está embrujado. Su verga está vergazo. El doctor me dijo que no... Pues que era no más está embrujado. Pedo, que era más un pedo emocional, güey, que porque... Pues, o sea, en la mañana todo bien, güey. O sea, todos los días en la mañana. Ah, te paras y sales. Y háganse para allá, hijos de su pinche madre, ¿sabes? Y cuando te la jalas todo bien también. También, pero ¿quién te dijo la que te la jalo, güey? Parada. Ah, ¿no te la jalas? Por eso no se te para, güey. O practicas el tantra, güey. ¿Cuál es ese? Ah, entonces, ¿quién sabe por qué no te la jala? No, jalársela es bonita. A mí me mata. Es precioso. A mí me va a pegar un puñetón. No, hombre, yo no, me no, pego no, pero una... como todo cabrón, pues quien diga que no, pues que no mames, vea. No, hay una puñeta romántica, compa, acá. Despacito a la verga, así. Te hablas sucio tú mismo. ¿Eso quieres, cerdo? Eres asombrosa. ¿Te gusta que te toque así, marrano? Ah, así me digo yo. Venudita, venudita. Venudita. Tópela con la cabeza. Me gusta esa cabeza rosita. Ay, topa con la cabeza. Ah, creo que hoy estoy aprendiendo un chingo de cosas. Sí, güey, lo prendes velas, güey, te lo estás jalando. Y te tiras la cera en el pecho. ¡A la verga! ¡Demonio! Te pones un putazo, ¿no? En la sí, cara, se te pone la verga así. Te cacheteas, güey, los huevos. Ajá, tú wey. Solo. ¡Échale, perro! Sí, échale vampiro. Yo me digo cerdito, güey. Uy, uy. Uy, así gimo yo. Ay, ay, ay. No mames. ¿Qué pasó? Me estoy viniendo ahí. Ay. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Y termino, quiero más chihui. Si eres rarón, güey. Quiero más chihui. Si eres rarón, güey. Sí, pa. ¿Para qué quieres ser uno normal? Ajá, yo te soy rarón, güey. ¿Tú cómo te dices, güey? Yo, fíjate que no le tengo un nombre. El Pancho es bien buena onda con él mismo, güey. Güey, yo sí la ¡échale, miro, hermoso! Yo sí la admiro a mi verga, güey. Yo sé, a mí me gusta mucho mi verga, pues. ¿Se te hace? Sí, me gusta mucho, la neta.
Se me hace bonita. La neta. Sin comentarios. Sí, no a sé mí qué. Se me hace bonito. No, está bien, güey. Sí, pues, qué bueno, pues no sé por qué opinar a la verga nunca. O sea, no sé. Yo tampoco es como, ah, sí tiene la verga bonita. Pueden opinar qué les parece su verga, a lo mejor. A mí también me gusta. A mí también me gusta la mía. Al principio era como que no la aceptaba, güey. Decía. Sí, sí. Es te, un la, proceso. Te la has besado, güey, la verga. Ah, no mames. No, la neta. La no, neta, no, no llega, no llega, tampoco no mames. Sí, yo sí, pero sí me encorvé machín, pues. Yo me tiré un gargajo, lo único que puse. No, ¡qué puto asco! El Ricky se dedió y la verdad, ¿no? Es lo más que pude hacer yo a la para sentir babita, la verdad. Tengo que confesarles que el otro día fui a una sex shop, güey. Ajá. Y me dio curiosidad que un vato me ofreció una ensanchadora de verga. Es que correcto, plebe. Era una crema, pues, que te la ibas a untar y se iba a ser más grande. Así como el encantador de perros. Ajá. Pero esta se llama ensanchadora de verga. Ensanchadora de verga, pero pues, ojalá, la neta, Valeria. ¿Ah, sí lo compraste? ¡Obvio! ¡Claro, pa! ¡Claro, güey! ¡No mames! ¡Por supuesto, güey! O sea, eso está, ya es decisión tuya, güey. Nomás te lo ofrecen, güey. O sea, pues por la experiencia, pero me dio curiosidad. Imagínate que la nada pinche verga así, güey. Un pasa de verga gorda así, güey. Imagínate. Güey, hay labiales, güey, que se ponen las morras para que se le hinchen los labios, güey. No sé, te lo juro, güey. Sí, güey, sí hay. ¡Ahí traen uno! Sí, güey, sí hay, güey. O sea, ¿tú crees que no haya un ensanchador de verga? Se lo puso mi compa Adrián, que está atrás de la cámara. No se a ver, chúpale aquí a ver si no se me hincha. No, y luego hay unos atomizadores, güey, que le echas en el clit. Simón. Y se pone bien duro acá. Es que hay que calar cosas, güey. Ajá, güey. La neta, yo no he llegado a esos y se ponen casos. Bien duros. Nunca has usado ni un juguete, pasado, nada. ¿Mande? Ni un juguete, nada. Sí, pero no. Sí, tenía un J.O. yo. A los 8 años. Un Max Steel. Un Max Steel. Sí, por ejemplo, la cuestión de... Un J.O., dice el viejo. Pues hay lubricantes... Naturales. No, dilatadores y todo ese pedo. Ah, ¿te gusta por entrar? No, güey. Trajinero. 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 O sea, pero me refiero de que... ¿Chimalhuacanes? No, que la estoy... ¡Chimalhuacanes! ¡Esa la verga, la neta! Dejar con el Chayán. A trajinero, a la vez. ¿Qué pedo con Chayán? Yo creí que yo era el raro, güey. Sí, pues sí, se empeñó con... No. Pues cada pues, quien a la vez. No, todo. El anillo todo vale. También lo he usado, pero... ¿El anillo? El anillo es grande. Que el anillo es lo que más usa, dice la verga. ¿Qué es lo que más le vibra? No, el desligado, o sea, le dicen. El desligado. Me refiero, güey, que son... O sea, que yo nunca pues creo que... Yo no conozco un juguete para hombres, güey, ¿sabes? No, pero sí, o sea, sí me refería a eso de juguetes sí, sexuales. Pero en pues, general, los juguetes pues, creo que han sido o sea, para no, ella, pues. No de mesa, pues. Ajá, pero que tú te jales, pues. O sea, vete a la verga. Que tú se lo ofrezcas. No, a ella. Tú. O sea, de que saques un vibrador. Hay unos vibradores, ajá, güey. Pues por eso, papá, eso eran... Un succionador de clítoris. Ah, no. ¡Ey, sí hay, verga! ¿Por qué? Ese me gusta hacerlo. Me hizo que se veía bien curado. Lo borra. Estoy chupando un paso de verga, no mames. Subsionale ahí, y nada, que le saque una verga de la nada. Ah, se le venga una vez. Como una almeja chiluda, güey. Si sabes cuál. ¿Has comido almeja chiluda, güey? Es una almeja que tiene una verguilla así que sale, güey. La he visto en TikTok esa. Ah, sí, güey. Es la que le pegan y saca agua, ¿no? Sale un vergonón acá. Se viene la verga. Sí, he visto, pero los chinitos. Lo he visto con chinitos. Los chinos sí le jalan la verga, sí. No, yo he visto que... Hasta que saque el agua. No, ya nomás le pegan y ya sale. Ah, es que ya están calientes, pues. Ah. Ya lo habían dediado. Ya lo habían succionado. Oye, pero ¿qué pedo con esas almejas chiludas? ¿Por qué verga estamos...? O sea, ¿de qué verga estábamos hablando? Estábamos hablando de la escuela y que por qué no me... Ah, que si habías usado juguetes. Ah, que ya no tienes ligas. Que te gusta por el culito. No. No sean mamones. No tiene nada de malo, verga. No, güey, pero no. ¿Nunca te han lengüeteado ahí? No, güey, no. ¿Los frijoles? No, la neta. A mí tampoco. La neta. Pero... A mí se me hace una cosa que le digo, mija, ¿cómo te vas a meter en esa madre, pues, sabes? Deja tú cómo te vas a salir. No, güey, acá imagínate el culo, güey. El culo que me chupen el saco.
qué pobrecita, güey, ¿sí entiendes? Sí, tú sabes cómo... Pues es que eres empático, ¿no? Sí, güey. Oye, no mames, no. No te hagas eso, güey. Ve lo que comemos, güey. Ajá, güey. Ve la cagada que comemos. De seguro traigo caldito de culo ahí, pues. No, pues supongo que te tienes que lavar el culito, Pancho. No te pases. Ah, sí. O sea, no es como que... Ah, yo pensé que después de ir a jugar fútbol. No, no, mames. Has chupado caldito de culo, güey. O sea, no. Te ha tocado pegar el... ¿Me puedes pasar un gallito, Pancho, porfis? ¿Te ha tocado, güey? No, güey. Neta. Pancho. Ni tantito así que la agarraste despuesito ir al gimnasio. No, güey, no. ¿Eh? No, gracias a Dios, no. O sea, sí soy... La neta, carnal. Sí soy... O bajarte el agua cuando le trae el buque acá. No, yo soy... Yo para eso sí soy bien mamón, güey. Neta, güey. O sea, sí, yo también soy... O sea, a mí me pulcro, gusta... Pulcro, pulcro. Sí, no, yo soy limpio, güey. Sí. O sea, y sé que... Pues cuando se va a usar Benito, güey, hay que... hay que sacarle punta. Lo mando al taller, güey, a que le hagan afinación y todo ese pedo. Y balance. Órale. Simón, para que ande al tiro y... Sí, chequeadita. Pues, o sea, una trimeadita. Uno espera, ¿sabes? Uno espera también lo mismo, que no es que llegues y después del gimnasio... No, güey, no, la neta... No se hace. Yo soy bien mamón, güey, la neta. ¿Y si te agarras así en una de calaverga? No, ¿qué no, pedo? No, lo posponemos. No, mames, neta, sí, no te jalas. Yo sí soy así, güey. Yo sí me jalo. Yo sí, los dos estamos igual de puercos y se prendió el cero. Pues sí, ¿no? O sea, de que fuimos no, a... No, yo no. O sea, es algo que jamás me jalo. Es algo que jamás me pasaría porque no, yo fuimos no, a correr porque, juntos. Y yo no, porque con una primer mala impresión ya sabes que ahí nos vemos. No, pero esta, que, wey, que ya pero, que pero, hayan estado juntos antes. Pero entiendes que ya, o no, sea, no, que... No, que hemos estado hizo juntos. Hizo ejercicio, pues. No, qué asco, no mames, no. Una culiadita, pa, de volada. No, echar sin leer. Mira, agarras una buena bucanada acá. Y a meterla. Vámonos. A gusto. Y respiro por la boca. O sea, yo sí es mutuo. O sea, es que hay veces que no es que puedes decir que no. Depende de la situación. Ah, no, sí se puede decir que no. Que ya están así y ya te tienes que cuidar. No. De hecho, pues tráete un perfumito y... ¿De volada? O sea, yo sí soy como que... En ese punto sí soy medio... O sea, sí selecciono bien, ¿sabes? No es como que... Ah, conozco no, a alguien. Es que a lo mejor no estás entendiendo. No, estoy entendiendo, güey. Vagabundo no, güey. Sí, estoy entendiendo. Imagínate que es tu morra, güey. Tu morra, ajá. La que más quieres, Van juntos a correr, Pero si vamos saliendo del gimnasio o vamos regresando. O bueno, si se va a armar algo, sin chupetes, sin nada. Ah, ok, pero ahí sí te jalas, pues sí métele. Ah, sí, pero sin... Acá sin bajarte no, la guardia. No, güey, no. Órale. Eso es lo que no, porque... Pues, qué anticuado. Como que el saborcito cambia, ¿sabes? Sí, pues es que échale tajín nomás, apa. Un limonzazo. No, mames. Salsa huichol, Un limonzazo incaliente, pa, con una cocodrila ya, que viene elástica a la vez. Limón, sal... ¿Una gotita de childepil? Sí, güey. No, pero se ve enchilada la muchacha. Ay, güey, pues si no son ostiones a la... Entonces, bueno. Caldito de culo tampoco. No. Órale, güey. No. Zafo. Ay, pues es que a veces pasa, ¿no, carnal? O sea... ¿Has chupado caldito de culo, Pancho, güey? No. ¿Y por qué dices que pasa? Me imagino que a veces pasa. O sea, todavía no me pasa. ¿Tú sí, güey? Pero yo, por mapas. Mapa, yo soy mamón. Y acaba de decir que sí, güey. Sí, hombre, güey. Esa madre, ¿qué, güey? Sí, güey. ¿Qué pedo con esa racita? Oye, güey, aquí dijeron que racita. No tenemos que imitar a nadie, güey. Si yo dije que soy mamón, tú no tienes que decir que eres mamón. Ah, no, es que yo soy... Tú tienes que aceptar que si le entras... Soy más mamón. Ay, no, la neta, no. Y hablando en serio, güey. Depende de la situación, pues. Tú también pero, eres mamón. Pero bajarme acá... Sí, no, o sea, una culadita. O sea, obviamente si es una persona que dices, ay, hijo de su chingada. Sí, tu morrita fue una correa. Sí, me mancho los bigoides. Me encantas. Vámonos. ¿Sabes? Sí, a esa morrita me refiero, hasta güey. Hasta yo solito, ¿no? Sí, güey, esa morrita, pues, ¿de cuál estás hablando no, tú? No, güey, pero después de hacer ejercicio, no, güey. Oh, qué verga. No, güey, báñate. Yo no, pues. Báñate y acá te veo. Un holcito acá. No. Que se refresque esa madre, caer de hielo, la verdad. Se mueren todos los microbios. Lo voy a calar.
con el la temperatura así de baja. ¿Qué es lo más maníaco que has hecho, güey? La voy a intentar. No, güey, la neta, mi fetiche no lo cuento porque voy a manchar mucho mi imagen. No, ya estoy manchado, pa. No, güey, con esa se mancha más. No, por eso te invitamos, güey, porque ya te vale verga tu imagen. No, a lo mejor un fetiche que sí puedes decir. Ajá, uno acá hardcore. Ay, güey. Las escupidas. ¿A ti o tú pegarlas? Las dos, no hay pedo. El intercambio de gargajos. Okay. No, gargajos, babita, babita. Muy mamoncito no eres, porque una gargajiza. Oye, no, cierto, güey. Pero con alguien que me gusta, güey. O sea, lo que te gusta es el moco. O sea, moco lo que te gusta. Tú dirías que antes de tener relaciones, un Listerine. No, también no mames. No. Ah, sí. Sí, claro. O sea, sí, todo limpio. Bro, y te ha salido así, así mucosidad. Así, Boctezú. Que un poquito verde. ¿Te ha salido Moctezuma acá? ¿O una escupita puro líquido? No, puro líquido, no mames, pues si no voy con gripa. ¿Y cómo sabes que ella también? O sea, es que tú no sí sé, llevas wey, esas porque... reglas, pero ella a lo mejor dice... La neta, yo no me he escupido con nadie. Pues es más normal que a mí me dice, que me digan, ¿sabes qué? Escúpeme. ¿Neta? A que yo le diga, ¿sabes qué? Escúpeme. A mí nunca me han dicho eso. A mí tampoco, güey, me han dicho que lo sí que pegue. Sí, que a mí me gusta. ¡Pégame! A mí, o sea, la neta, a mí sí me gusta acá atrás. ¿Cómo es tu chingada? Que te peguen. No, que me dejen rayado, güey, ¿sabes? Porque, ya, verga. Porque... El escribe está muestrito. Porque está chingón, güey. O sea, porque estás bien concentrado, güey. Y como que cuando clavan ahí las pinches uñitas... Es... Sajín, ¡ay, hijo de su chingada! Que te dejen un surco. Pero es peligroso. ¿Por qué peligroso? Que te dejen como terreno para sembrar. O sea, si no es tu morrita y acá ya... Pues... Ah, no, pero... Ah, pero él no es así, no, verga. Yo no me paso de lanza con... El Ricky cree que todos cuando son de su condición. Cuando estoy en una relación, yo nada más estoy con esa persona. Ah, no, sí, yo también, pero si andas... Si andas acá de jugador. No, güey, no. Pinche culero. O sea, nunca has andado de player, pues, de jugador. No, güey, de culero tampoco. No es culero, güey, de que sales con morras. No, güey. No, que se hecho, sepa, güey, se hable y se diga que es una relación. Fíjate que hasta eso yo en mi relación la respeto 100%, güey, y no es como que... Cuando estoy en una relación, la neta, cambio bien cabrón. Hasta mis compas me mandan a la verga porque soy ese típico mandilón, ¿sabes? De que bonito, no sale de fiestas, güey. No nada, o sea, prefiero estar con mi pareja, güey, disfrutando y todo. Mi última pareja, no mames, ya parecíamos matrimonio, güey. Dormíamos juntos todos los días, güey. O sea, ya era como que muy... Pues ya eran un matrimonio. Nomás me faltaba darle gasto, güey. Ah, ¿no le dabas? No, güey. Órale, que a toda madre, ¿no, güey? O sea, ¿te portaba ella? Pues así tú... No, tampoco, pero... Oh. Así te hubiera quedado un rato, güey. O sea, machista, la casa era machista. No. No, nada más, había mucha confianza. Órale. ¿Cuánto duraron así, güey? Sí, pues había patriarcado ahí. Viene una... ¿Cuánto duraron así, güey, viviendo juntillos? Viviendo juntillos. Es que, güey, era a veces era en su casa, a veces era la mía. Órale. Y así nos la llevamos, yo creo, unos 3 meses, güey. Poquito, carnal. Sí. Pues no estuvo tan acá, güey. Pero pues sí te llegó machín esa morrita, pues. Sí. De novio 2 años. Porque de hecho fue la primera relación que hice pública, güey. ¡Ay, ya, verga! Y, ¿sabes? Era como que la gente, mira. Y me mandaban acá, como cuando terminamos, pues. ¡Ah, qué y cagazo! Y cuando vi... la raza es mierda a veces. Mira. Y cuando vi mira que... qué feliz se ve sin ti. Y cuando vi increíble que, la muchacha ahora, cuando vi que le valió verga, dije, chale, ni modo, de aquí no soy, de aquí no era. ¡Ah, huevo, compa! Pero, pues, nada, ¿no? ¿Ella te cortó a ti, carnal? No. De hecho, fue una decisión que tomé yo por mi... Ah. No, que tomé yo por mi carrera. Ah, huevo. ¿Sabes? ¿Cómo que por tu carrera? Por mi carrera, yo me tuve que venir a vivir a Guadalajara. Ah. Y ¿de dónde, aparte, dónde wey, eres? ¿De dónde? Yo vivía en Toluca, güey. A la verga, qué loco, güey. Pero pues también era un pedo de que yo empecé a ser muy inseguro, güey, por ciertas cosas que pasaron. Ella también era, pues, sí había celos, ¿sabes? ¿No? Sí. Eran tóxicos los dos, pues los dos. Éramos tóxicos. Ay, cómo extrañas. Cuando uno está con una tóxica, de esa chingada madre. Es porque uno anda para la verga también, de tóxico. Salud por los tóxicos. Arriba la toxiquista. Con agüita. La... Y yo, pues... No le atiné al vaso a la verga. Nunca le pude sacar ese gallo a la verga. Nunca, güey. Préstame ese, Pachito. Sí, fue algo que... Sí me afectó a nivel personal porque sí empecé a caer. De hecho,
aquí te voy a contestar una pregunta que me hiciste hace rato. Échale, padre. Que si la había probado la... Motita. La mota. Sí. Y pues realmente no es algo que yo, a mí me guste, no es algo que yo pues, haga como que, ay, güey, la necesito. Pero ya no llegó, lo ve mal la gente, güey. Llegó un punto donde yo empecé a caer en depresión. Ajá. Y creo que mi error fue probarla en depresión, ¿sabes? Te maltripeaste, güey. Pues para abajo, me daba más para abajo, ¿neta? Más para abajo, más para abajo. Te clavabas, pues. Ya estaba bien demacrado, güey. Mis papás vinieron porque me emputé con mi familia. Terminé con mi relación y me vine a vivir a Guadalajara, según yo, con un compa. Y ahí es donde valió madre. Es que también eres bien drástico tú, güey. Mandaste a la verga a todos de una. Machín, güey, porque fue el mismo día. Agarré un camión. En un día valió verga todo. Agarré un camión, agarré una maleta y dije, ahí nos vemos. Pero pues estaba siguiendo tu sueño, güey. Pues, o sea, sí lo estaba siguiendo, pero no llegué a seguirlo, ¿sabes? ¿Y no tienes pensado volver a hablar con tus papás, güey? Nada mames, ya hablo con ellos. No, mis papás son una chulada. Saludos a mi viejo. Sí, después de la vergüenza que te pega tu mamá. Ni modo que qué le digas. Tengo una relación muy bonita con mis papás. Sí, que me escucharon si se trauma. Mis papás saben que pues, yo probé la... ¡Barcalo Talpeño! ¡No! La marihuana, saben que la probé y yo les dije, yo la probé. ¿Y saben que te encanta? No. ¿Saben que estás enamorado de ella? Yo les dije a mis papás, el día que yo la probé fue porque yo quise y no fue porque un culero me la invitó. ¡Chúpenme los huevos! Nosotros no le hemos ofrecido, la neta, señores. Nada más. Hasta oye, eso no. Yo no le he ofrecido, la neta. No sé los plebes. Siempre respetamos a los que no fuman, plebes. No. Respetamos. Siempre respetamos. No nos hacemos fumar porque pues no necesitan. Oye, güey, yo nunca dije tu nombre. Sí, güey. Tranquilo. Ah, no. Era un mensaje para la gente nomás. Ah, raro. Sí, no, pues creo que la probé. ¿Qué pedo, güey? ¿Todo bien, cara? ¿Me estás leyendo el futuro? No, me llamó la atención el humillo. Es el pedo de la marihuana. Me ondié, güey, yo también, el pedo. Sí. Sí, güey, ya no sé qué decir. No. Mira, no, si puedes sacarle yo, güey. ¿Qué no, pedo? Ese no era, güey. Este es el que no le puedes sacar. Te estoy diciendo. Este es el que no le puedes sacar. Te estoy diciendo. ¿Cómo está ese pedo, güey? Porque yo sí, yo estoy cero maleado, güey. Puedes hacer preguntas tú también a nosotros. Yo nada más la probé. Justo cuando estás haciendo preguntas a la vez. Yo nada más la probé, pero no supe ni cuál probé, güey, la neta. ¿Puedes hacer lo que estás haciendo? ¿No? Sí, puedes. ¿Pero qué quieres saber, güey? Perdón, güey. Por... ¿Qué pedo? Hay como... Hay variedades. Sí. De hecho, eso te lo pregunté en Culiacán, güey, pero... Sí. ¿Cómo andabas? A la verga, ¿qué es esto? ¿No se me cayó algo? No, güey. A la verga, si ando... Ya me pegó. No, pues sentí algo, güey. Qué buenos pectorales tiene. Chayanne. Espérate. Ya valió verga, ya se me fue el pedo. Que te pregunté, bien, güey, te pregunté tranquilo. Eso. Te pregunté eso en Culiacán, pero andabas bien ondeado, güey, y la neta... Así como ahorita. Y ahorita aprovechando que pero sigues bien ondeado, que no te enfocaba, vuelvo a preguntar, güey. Lo mismo. En es Culiacán que... le hablaba y no enfocaba. Eres güey. Bien imprudente. O sea, estaba viendo para allá y yo estaba acá. Eres bien imprudente. Pasé... Es que tenemos un espejo allá, güey. Ah. No, hay variedades, güey, hay variedades. Te estaba sorreando, de hecho. Son distintas plantitas, pues no me es... estaba abriendo. Te estaba sorreando el Ricky, pues. Y chivato, era un espejo de trato. Son variedades, son distintas plantitas, güey. Te pegan distinto y la verga. Sí, es diferente. ¿Te pegan distinto? ¿Cómo que te pegan? Hay unas que están para arriba, unas que te relajan, otras que... Otras que están para abajo, otras que te mandan a la verga. Pues yo creo que fue la que probé, fue la que me tumba, güey. Te mandó a la verga, ¿va? Incluso, ¡machín! ¿Cuál será esa? No sé. La índica. Es que depende. Pues. Es que también, ¿sabes qué, güey? Yo creo que fumabas un vergal, güey. ¿Cuánto le fumaste? No, pues no, en cantidad no sé, güey. Ya sea, ves, fumabas un vergal. ¿Un gallo? O sea, es que para probarle es un toque. No, fue un gallo. Pero acá unos 15, 20 toques. No, tampoco. Mil toques. ¿Y es la primera y última vez que fumaste? 3,000 toques. ¿Primera y última vez que fumaste? Pues sí, ya no he fumado. Eso pues aquí hay motita, güey. Ey, que no le ofrecemos, Pancho. Ah, nosotros no estamos ofreciendo, no estamos diciendo, pues. O sea, ahí hay, pues. Pero allá hay, o sea. Oye, ¿sigues fumando tú, marihuanísimo? Támonos los nachos. Ya no, carnal, ya. Ah, hay que volver. Salir, hay que salir del smoke. Va a pasar a morir si la haces decir. Bienvenidos a esta su sección, la que todo mundo puede verla, no importa ya la clase social. Ya me pegó. ¿Sí te pegó, caro? Como que sí me horneé. ¿A poco que pegué? ¿A poco que pegué? ¿A poco que pegué? Medio me apendejé, güey.
No, así, venía, así venía ya. Así. No. Así ya llegaste, diría yo, Milton. Así sí, Milton. No, así ya llegó. Así ya llegó. Ah, no sé cómo hables, verga. Así ya llegó. Oye, este... ¡Hijo de perro! ¿Pasamos a la sección antidepresiva o qué, Francisco? Por favor. Guacha. Si sabes qué pego... Ah, tú vas. Ah, si quieres dejarte tú. No. No, por favor. Tranquilo, pa. Tranquilo. Por favor, Pancho, güey. ¿Todo bien, carnal? ¿Cómo crees que yo quiero? No, ay, güey, lo que pasa es que yo... ¿Te acuerdas? Ay, bueno, pues... Entonces, papá, qué verga. ¿Sienten? Ahí cuenta, lo justo, pa. ¿Quién las verga, no sé qué están hablando. De no, todo, ni, compa, nosotros, dijimos todo. Dijimos sabemos. Todo. Pero cuenta que en la sección antidepresiva, güey, la gente nos manda qué es lo más triste que han pasado en su vida. Lo leemos ahí por Insta y los aconsejamos, güey. Les vamos a dar un consejillo ahí. Desde pero, la estupidez. Ajá, agarramos cura con ellos y... ¿No era tuyo, va, güey? ¿Es tuyo? Yo creo que sí. No, este es el mío. Si tiene un cilantro, es tuyo. Sí, todo lo que fueron a los tacos por ellos, tuyo. Pinche culero, güey. Ya sabía que era planeado. Ahí hay piñita también, güey. ¿Es tuyo? No, pa, es tuyo. No tiene nada. Te lo juro. No tiene nada. Ahorita le echamos, hombre. Es que no tiene nada. Por eso, necesito el cilantro, güey. Te la ya. Por eso, güey. Ahí hay cilantro. Allá hay pa, nada que ver. Al gusto. Es que lo quise se pone más fresca, güey. Lo quise neta, dejar al gusto. Ah, qué perro está. Está chilo, ¿eh? At the taste. Oye, güey. Espérate. Compas de producción, ¿no habrá un hielito por ahí que les pueda robar? Nomás del fumado, pa. No, güey. Es lo único que... Pura piedra, padre. No, para puro echarle un hielito aquí al vasito. Es lo único que carga. Perdone, una disculpa. No. Gracias. Hombre, güey, nomás van a tener que ir ahí hasta el Oxxo por él. O sea, si agárrate un huevo cuando le sirva. Mira, así... Para que no esté chingando. La gente que está con nosotros está preparada, güey. Hasta los cochones, hasta los cochones. No hay luz negra, please, no hay luz negra aquí. Sí, está suciecito nomás, lo único que es hielo. O sea, es el que iban a usar para pa el migitorio. Pues. Lo único que es el hielo para los meados, sí. Para los meados. Pero todavía no los mean, pues. Sí, para allá van. De hecho, esa madre tiene forma de migitorio. Sí, güey. Pues es una vacinica, le dicen. Vacinaker. Se llama vacinica. De tujitorio. Bueno, pues no, la gente nos manda sus historias tristes, güey. Y hay una intro, cuenta que vamos a decir, bienvenidos a la sesión antidepresiva. Y va a sonar un sonito que hace... Y la voz así. Lo más tierno que... O sea, nosotros tenemos que... Cuando suene el sonidito, nosotros lo más tierno que... Ah, ok. Va. Entre más tierno, más te puedes pasar de verga. Como si te abrazara tu papá, güey. Ajá. Jalo. Bienvenidos a la sección... Antidepresiva. Ah, creo que hay que grabarlo otra vez, güey. Creo que la cagué. Ah, güey. No, me vi muy tierno. Güey. Todo salió al vergazo. Nadie me vi muy pendejo, güey. No. Ah, también está bien. También sirve. También se puede. También las cosas pasan como tienen que pasar. Ah, entonces ya está. Fluye. O sea, ya estaba escrito. Pero lo que sí, güey, nos puedes contar una historia triste si gustas. Algo triste que te ha pasado. Algo que tengas ahí en el baúl. En el baúl de los malos recuerdos. En donde duele, amigo. Desde ahí queremos esa historia, güey. Carnita, pa. Morbo. Morbo. No, güey. No es cierto, güey. Lo que tú quieras. No quiero echarle tierra a nadie. Estuviera bien verga, güey. Los echatiernos, ¿viste? Nosotros. Sí, los... Los constructores, ¿no? Los diseñosos. No, pues... Los de la obra, ¿no? Una historia triste. Una sad story. Sad. Es que no sé. Contamos esa, mi Ricky, que te dije afuera de... Obvio, es la que estoy esperando. A mí no me la va a contar entonces. Ah, sí te la conté, güey. También te... Sí. De hecho, te consulté, maestro. Es cierto, güey. Nada más que el Pancho... Perdón, carnal, es que me dieron celos. Mira, eso fue... Sentí que no tenía atención yo casi. Pero ya me di cuenta que sí. ¿Y entonces la cuento o no la cuento? Sí, carnal, jálate. Por favor. Pues, o sea, es que fue un mal recuerdo, güey. Ey, ese no se quema, güey. Este güey está... ¿Qué hace el pinche oleado? Confundí un churro con unos rufles, güey. ¿Qué pedo con el Ricky, güey? Y periqueando taquis. ¿Qué pedo con este vato, güey?
¿Qué pedo con este vato? A la verga, si jala, güey. Sí, está con un mito, güey. No mames, güey, neta. ¿Quieres? Perro, carnal. A que no te periqueas hormigas, güey, como si Osborne. ¿Consigue hormigas? Ahorita. Fleas, consiguen hormigas, por favor. Bueno, ¿qué pasó, güey? Una pasó? Colmena, por lo ¿qué menos. ¿Qué pasó, la verga? El compa Julio le acaba de pasar algo bien culero, güey. Ay, pues, estuvo culero, mi Ricky. ¿Qué pasó, pa? Pues nada, se equivocaron. ¿Cómo, pero cómo, güey? Pues no iban por mí, güey. Esta situación... ¿Te dejaron plantado, güey? No, estuvo más culero. ¿Cómo estuvo el rollo? Me plantaron más bien 4 horas. ¿Cómo estuvo el rollo, güey? Pues nada, íbamos a... Sí, güey. No mames. Íbamos a grabar unas cosillas. No quiero decir lugar ni nada. No, no digas, por favor. No vaya a valer. Yo te voy a poner el dedo en verguiza. Sí, ahí vive en Guadalajara. Verguiza. ¿Aquí está Zurbaro? No, pues de hecho, mira, lo cuento porque realmente sé que no tuve nada que ver, güey, ¿sabes? Creo que me tocó estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Íbamos a grabar unos videos y pues en el caminito, pues... Nos torcieron. Los atoraron acá como de película. Machín. Neta, sí te cagaste desde un inicio, pues. Bájense, apaguen los teléfonos. Total. ¿Y qué pensaba? A la verga, pues qué pedo, ¿no? Yo dije, ¿dónde están las cámaras de broma, güey? ¿Me puedo quedar con mi Nestel? Ah, ya. No, güey, todavía ni lo acababa de pagar, güey. Ah, ¿no te lo regresaron? Creo que eso es lo depresivo, güey. ¿Pero no te lo regresaron? No. Ni cuando supieron que no eras tú. Güey. Y no lo tenía asegurado. Una disculpa, joven, ¿eh? Una disculpa. Vale, verga, güey. No le compré seguro y mi papá me dijo, güey, cómprale. ¿Pero qué les, qué les dijeron, güey? Mi papá, espérate, porque mi papá me dijo, sabes, papá. Cómprale seguro, no seas pendejo, va a estar fuerte el putazo. Sí. Y dije, no pasa nada, pa, nunca me han robado, nunca nadie. Bolas, güey. Casi a te la roban. Verga. Computadora, casi te roban a teléfono, tío, güey, bocina, todo. Verga. A la verga todo, güey. Pero gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Sí, para contarla, pues es lo bueno. Y creo que, pues, ya son cosas materiales. Pero bueno, se nos... Pero pues sí, qué vergüenza, ¿no? Sí, qué vergüenza. Creo que en el momento dije, no pasa nada, güey, lo material es material. Pero ya en la semana dije, deja. Ya que quisiste mandar un WhatsApp, ¿no? Deja descargo algo, güey, en la compu. Sí. Y... A la verga, no está mi mochila, güey. Sí. Porque en la mochila venía todo, güey. La realidad te pegaba una vergüenza de repente. Machín. Así me pasa con mi Insta, güey. El comercial del Ricky, ¿no, güey? Sí, güey. Ya tocamos ese punto, güey. No tengo mis seguidores. ¿Cómo chingas con eso, Ricky, la neta? Fierro. Pues total, que nos dijeron apaguen sus teléfonos, apagamos los teléfonos. ¿Y no mandaste un mensajito que espérame? No, porque pues es que yo me saqué. La verdad, nunca me habían asaltado para empezar. Órale. ¿Eres primerizo? Era mi primera vez. Y puta madre. O sea, ¿te desquintaron? Me desquintaron ahí. Porque sí, sí. ¿Te gustó? No, güey. No, fue una muy se mala sienten experiencia. Culero, a mí también me han asaltado acá. Tenía mala mano el asaltante. Hey. Mala mano. Pregúntale a Gilbertona. ¿Qué pasó, güey, con la Gilbertona? Yo soy su fan. Dice que el primer vato que se lo culió tenía muy buena mano. Porque lo hizo gay para toda la vida. Es un mensaje muy bonito. ¿Qué, güey? ¿Confirmas o qué? Eso dijo, güey. Ah. O sea, ella lo dijo. ¿Dije tú también? No, me lo dijo en el oído. Ah. En el oído. Total, estoy que termino y no termino, ¿va? Pues nada, nos quitaron las cosas. Ajá. Y nos guardaron, pues nos encerraron en un lugar. Pero pues nosotros bien sacados de pedo porque realmente, pues te digo, lo puedo contar porque realmente sé que no le debo nada a nadie. Más que a mi madre la vida. A Coppel. Y a Coppel, puta madre. ¿Eso sí van y por ti? Yo también, carnal. ¿Eso sí te van a lichar? Eso sí van, güey. Y el pedo que tiene mi dirección. Bueno, pero está mi papá ya, güey. Ay, que lo pague él. Sí, no hay pedo. No te creas, pa, saludos. Estábamos recapitulando nuestras vidas, güey, cuando estábamos encerrados. Dije, ¿cuántos eran, güey? ¿Nosotros o ellos? No, los que agarraron. Si armábamos un equipo de fútbol, güey. Eran 11. ¿Más? Oh, con banca. Y, con todo y banca, director, güey. Técnico. Y director y doctores, güey. O sea, secuestraron tu camión a la vez. Pues no sé, güey, pero llegamos y lo que se me hizo raro, pues nadie saludó, güey, ¿sabes? Todos estaban bien callados. Dije, ¿qué pedo con estos güeyes? Uy, ¿qué secuestradores están mal educados? Sí. A ver, ¿quién levanta el ánimo, no?
Bueno, ahorita lo cuento. Uy, qué apagado está aquí la ahorita, gente. Ahorita me río, güey, pero en ese momento traía el culo entre las patas. ¿Siempre lo traes ahí? No, no, no. Dije, hijo de su chingada madre. De hecho, sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice, no? ¿O qué pedo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Y pues realmente nos dimos cuenta que si realmente hubieran ido por nosotros, pues, hubiera sido otro cuento, ¿sabes? No, nosotros no estuviéramos aquí. Pero, pues no, o sea, no iban por nosotros. A las 4 horas nos... ¿Pero qué les dijeron cuando lo soltaron, güey? Y nada, que ahorita están, ¿cómo que se te escapó por el que íbamos? Nah, güey, no, realmente, pues nos la llevamos bien relax, gracias a Dios. De hecho, siempre he hecho como que énfasis en eso. Creo que como cantante, como músico, tú jalas el tipo de público que quieres atraer, ¿sabes? Yo no canto corridos, güey. Ese día íbamos a grabar unas cumbias. Íbamos a grabar la de Bobby Pulido. Esta noche yo voy a rondar tu cuarto. Por eso, pa, puro Mar Salvatrucha. Cumbias, güey. Dije, ¿qué pedo? Y nos tocó bailar con la calmada ese día. Pues nos tuvieron ahí 4 horas. Obviamente, pues no puedo entrar en detalles, ¿sabes? No, todo bien. Pero, pues a las 4 horas fue cuando nos liberaron. Y pues, ahí. ¿Pero qué les dijeron, güey? O sea, llegaron y nomás abrieron la puerta. O... Es que abrieron la puerta nomás. Es que lo cagado. Y se quedaron una hora. ¡Los vamos a encerrar 4 horas! No, y a las wey, horas regresaron. No, ¿se pueden dijeron, ir? No nos dijeron las horas, güey. No nos dijeron nada. Nos dijeron, súbanse a la verga y cállense. Pues bien sacados de pedo, ¿no? Entre 4 y 5 horas más o menos. Pero pues fue como un asalto, fue como un secuestro. Pues yo digo que fue un secuestro porque pues sí estuvimos 4 horas ahí encerrados, ¿sabes? Secuestrados. Y pues gracias a Dios, creo que se dieron cuenta. No te pegaron ni un vergazo acá, güey. Gracias a Dios, no, güey, no, gracias a Dios, no. Económico, no más. Sí, pues sí, güey. Pero hombre, güey, pues imagínate, eso vale machín verga. Pero no, pues, o sea, has tenido... Pero si te pegas. Sí, qué verga. Y pues ya que estás vivo, ya dices... Son cosas por las que te esfuerzas un vergal por conseguir, güey. Pero imagínate, tú eras muerto, o sea. Sí, no, pues de hecho fue algo que... Pues nos bajamos y yo la neta besé el piso. Dije, gracias Dios, gracias por dejármela librar otro día y pues salir de esta, ¿no? Qué loco, güey. Y cuando en cuanto pudimos, ahí nos paramos en un Oxxo porque a mis compas también nos tomaron. Pues es que íbamos mis músicos, pues. Sí, a mí, a mis músicos. Y pues a todos nos tumbaron, ¿sabes? A todos nos tumbaron todo. Yo, de hecho, yo traía la MacBook, traía el teléfono, traía pues todo. Yo siempre cargo los audífonos, siempre traigo una bocina, güey, porque soy... Para que sepan, plebes, si quieren asaltar a alguien... No, no te pases. Este verga siempre... Este gato siempre trae un verga de cosas en perros. Traigo 15 mil pesos. No, efectivo. En efectivo. Luego traigo las claves de allá abajo. 500 pesos. 500 pesos nomás traía en efectivo. El anillito de diamante. Yo también, ¿no? Carnal. Y me los dejaron. Neta, qué bueno. A mis compas sí les basculearon las carteras, pero a mí pues sí es que me les dejaron. Les dejaron para el camión, ahí le calcularon con 500 pesos, la arman todo. Sí, no, pues te digo, ya nos tuvimos que parar en un Oxxo, güey, y pues a poner la cara de pendejos, ¿no? Ey, güey, me acaban de tumbar todo, voy a hacer una llamada. Y ya, pues me... ¿Y te sabías el número, güey? Sí, me comuniqué ahí con un familiar, le dije, ¿sabes qué? Todo está bien. Nos acaban de tumbar todo. te veo en tal lugar. Y ya nos vimos ahí, pues... imagínate, güey, pues de todos modos andábamos paniqueados todavía, güey. Sí, a huevo. Verga, güey, no vendrán atrás o algo. Y lamentablemente es una historia que puedo contar a mochas. Porque, pues, si la cuento completa, pues no. ¿Te nos vas ahora sí? No, pues realmente no, o sea, porque... Está culillo. Pues no vi nombres, no vi nada, o sea, no vi caras, güey, porque estaban no tapados. Traen gafete ni nada, pues no el traen pedo. Gafete. No se identificaron. No, pero pues por seguridad y... Sí, pues, por respeto a los secuestradores. Yo sé que... Por respeto a los secuestradores. Yo sé que estaban haciendo su jale, pues, ¿sabes? Y realmente, pues no iban por nosotros, porque aquí estamos... Y no, ellos están trabajando para contra ellos no lo puedes agarrar. Yo por eso ni de a pedo la hice. ¿Sabes qué? Ahí están las cosas, carnal. Entiendo tu trabajo, carnal. Entiendo, o sea... No, pues la neta sí, güey. La neta sí. Prefiero entenderlo. Sí, güey. 100% la entiendo. Sí, pues no te vas a poner pendejo. Ay, que vete a la verga. Oye, ojalá que las cositas que te robaron, güey, le hayan servido para alimentar acá a su familia o algo, la verga, mínimo. Ah, no, sí, ojalá y ayuden a niños con cáncer. Sí, que sean gente de bien. Sí, ojalá. Robin Hood, pues ojalá sea Robin Hood. Ese vato... Que le roba los ojitos verdes. Que le roba cosas bien caras
Que sea Robin Hood, ojalá. Dios quiera. Pues la neta no sé ni quiénes eran, güey, pero machín respeto. Sí, pues es que taculi. A mí también me diera, güey. A mí ya me pasó incluso, güey. ¿Te asaltaron? Me asaltaron con pistola y me quitaron una camioneta. Y luego me dijeron que me volteara, güey. Y te dieron la verga. Y luego me culearon, güey. Y que me empinaran. Siete vatos. Y de hecho el asalto pasó a segundo término. Por 15 días. Se vino y ahí dejó las cosas. Uno tras otro. Hasta que me sacaron toda la caca. No, y tardaron en sacar la caca, güey. No, 15 días, no te digo. 15 días. 15 días, dale. Me plancharon las arrugas del culo. Me plancharon. Liso tengo el culo. Parece cicatriz. Ah, lo cagas que me lo imaginé, güey. Es bonito, ¿eh? Es bonito. No me lo imaginé muy bonito. ¿No? Y sí pensé que me iban a chacalear, pues la neta. Cuando ya me dijeron, volteate a la verga. Está bien, me lo bajo. Yo dije, no, señor oficial. Ah, oficial, qué pedo. Digo, señor ratero, no me haga nada, señor ratero. Y no me hizo nada. Porque era bueno, pues lo entiendo. O sea, nomás respeto. Te culió. Sí, o sea, nomás me culió. Pero no, le hizo el amor. Ajá. Era un sí, sí me acariciaba. Sí, era un ratero enamorado. O sea, intercambiaron energía. Sí me acarició. Dos, tres veces, pues. O sea, no sentí que abusara. O sea, no se pasó tanto de verga. Ajá. Dentro de lo que cabe fue muy amable. O sea. Ah, sí, me. Guacho, aquí tengo una historia, Pancho. A ver, pa. Hola, a ver, es una Biblia, güey, eso. Ey, esta morra escribió un verga. Sí la padeció, ¿eh? A ver si sale esta cosa. Nomás me voy a quitar la poquita dignidad que ya me queda. Pues resulta y resalta que hace 3 años me vine a vivir a Estados Unidos yo sola. Mis papás se quedaron en Sinaloa y pues yo no conocía a nadie aquí. Así que empecé a ir a la escuela y todo el rollo. En mi último año de high school me dizque enamoré de un plebe y pues le anduvimos haciendo a lo loco ahí. Mi familia con la que vivía, mi tía y primas, no lo querían porque nomás por eso no querían que yo tuviera novio. Nomás. No mames, güey. Pero ojo, nomás andábamos quedando. Ah, o sea, no, nada. Ya. El chiste es que yo lo miraba a escondidas. Ah, sí, culiaban. Sí, sí, sí. Ya para mínimo, esconderse ya. Sí, mínimo unos deditos y. Sí. Mínimo. Sí. Dice. Unos mames. Ese güey sí se bajaba el agua para que veas. Sí. Así, así como anduviera. Ah, como anduviera. O sea, sí. Como payaso a la verga, le valía verga, güey. Sí, andaba rabiando ese vato porque no podía, güey. Como payaso salía. Dice, el chiste es que yo lo miraba a escondidas. Me peleé con mi familia con tarde de estar saliendo con él y todo el rollo. Hombre, la tera más engreída que la... Y ese plebe tenía una mejor amiga que cuando yo no podía salir, siempre me amenazaba con que iba a salir con ella. Le voy a meter la verga a tu amiga, ¿eh? Abusada. No, era la mejor amiga de él, güey. Abusada porque me va a culiar a mi mejor amiga. Dice, me amenazaba con que iba a salir con ella, pero pues X, no era tóxica. Nomás te vas, le meto la de ella, se la meto. Y le hacía, no la agarraba, se la voy a meter. No mames. Le hacía la pinta, ¿sabes cómo? Se la voy a meter a ella, si te vas. Dice. Y la agarraba, ¿no? Sí, la agarraba. A ti. Te lo... Y dice, yo era como de, está bien, sal con ella. Ah, no pasa fierro, nada. Pues. Pero pues anduvimos quedando por 1 año y nunca me pidió que fuera su novia. Carita de payaso. No, nena, pues el vato ya también se estaba pasando lanza, güey. Ah, no, pues la morra lo permitió, güey. Sí, lo permitió. Bueno, sí, no se la hizo de pedo, ¿no? Oye, mijo, ¿qué pedo? ¿Qué onda, pues? ¿Qué show? Dice, hasta ¿cómo que... ¿Cómo va a estar el Shuki, pues? Hasta que me cansé y le dije que se pusiera las pilas. ¿Se casó o se cansó? Se cansó. Se cansó. Hasta que me cansé y le dije que se pusiera las pilas o a ver qué hacía. Mi conejito en el geyser. Pues me dejó plantada ese mismo día que íbamos a salir y pues no me fijé mucho porque no tenía ganas de salir. Al día siguiente me busca y pues no quería estar en la casa aquí, así que accedí a salir con él. Pasaron unas cosillas ahí en su carro y... Nadie se dice, nada una extremo. Una raspada que sí, güey. Nada extremo. Que sí. Pues es que eso no es extremo, güey. Nunca. Sí, o sea, no ya una metita cae por el culo ya es extremo. Sí. En vía pública ya. Sí. Pero un... Dice, no hay pedo. Dice, ¡Chabela! Una escrachada ahí. Dice, nada extremo y pues ya me vino a dejar a la casa. Se vino también. Y le pregunté que si qué rollo. Que si ya no me iba a preguntar algo o así, bien terca yo. Y me dijo que luego. Y pues le dejé de hablar y lo bloqueé de todas partes.
Y al menos del mes resulta que se hizo novio de la que era su mejor amiga. Obit. Y hasta la embarazó. ¡Ajá, ya, verga! Para mí que la embarazó ese desde que la amenazaba, güey. Sí, cumple sus amenazas a la verga. Es un hombre de palabra. Dice, y hasta la embarazó. Entonces no sé si me pidió, si no me pidió que fuera su novia porque no le aflojé o porque ya tenía algo con su mejor amiga. Güey, no... Algo más. Ah, no culeaban, güey. No, nomás era manita sudada. Ah, pues entonces sí, sí aguantó el vato porque fue un año, güey. Estuvo verga. O sea, sí te quería porque fue un año. Sí. Eres una campeona, ¿eh? Sí, eres nada, una campeona. O sea, al final de cuentas, la cabrona fuiste tú. Sí, güey. La ganona fuiste tú porque lo tuviste en ayunas. La que valió verga fue la que se embarazó. Un año. En ayunas. Es que a lo mejor, güey, a lo mejor el vato mientras no le aflojaba esta, se andaba con la amiga. A la amiga. Obvio, obvio, obvio. Obvio. Pero de todos modos le pegó. Le pegó al vato. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? O ya me hundí. ¿Cómo? ¿Quién le pegó? O sea que... No, ya valió verga. ¿Quién le pegó? Últimamente contestan preguntas que ni hacemos a la vez y se meten en unos pedones. ¿Quién le pegó a quién, güey? ¿Por qué? Pedo, ¿y con qué se baja esa madre? A la verga. ¿Le puedo morir a tu pastelito? Este viejo. No, sí, pues le pego una verguita. Si quieres, te lo escupo. Ya que a ti te gusta esa madre. Ah, Pancho, ¿qué pedo? No, fue el Ricky, güey. Yo no dije eso. No, ¿qué? Por eso, güey, porque si te pasas, ¿para qué? Ah, no, güey. Es que el Ricky se... escupir este, güey. ¿Qué consejo le daría bien romántico para compa Julio? ¿Qué consejo yo le daría a la chava? Pues es que... La chava no le aflojó, o sea, güey, qué perro a la verga. Lo dramático del tema, güey, es de que al principio, pues la que se veía que le estaba batallando era la morra. Sí, güey, sí, pero resultó. Es que ella es la cabrona. Que ella es la perrona, güey. Sí, estaba enamorada. ¿Y quién te asegura que esa chava, mientras este güey no le preguntaba, pues no estaba? La otra le contesta. No. ¿Quién te asegura? Y el otro le contestaba. Hoy se casa. ¡Uy! Tlacoche. ¿Quién? Pen, pen, pen. Ya. ¿Quién te asegura, güey, que mientras... No es cierto. Perdón. ¿Quién te asegura que mientras el vato no le preguntaba si quería algo, bueno, si quería ser su novia, pues la chava también tenía todo el derecho del mundo de salir con ella y traía al vato aquí, güey? Ah, sí. O sea, también pudo salir cabrón a la chava. Sí, yo creo que esa morra sabía muy bien lo que estaba haciendo. O sea, si no estuviera la amiga de por medio. Porque en esa también ecuación, un año sin nada, pues también. No, si se ultrapasó de verga. O sea, ni. Sí, o sea, es mejor decirle. No creo que se la llevó a pura. 15 años lo traje así. Ya, yo creo que este es el consejo que yo daría, güey. Guacha. Ah, yo no di mi consejo. No, ya no. Dale tu primero. El consejo que yo les daría. Aparte, yo doy consejos muy pendejos, así que dale mejor. Ya también voy a decirle tu lo más seguro. Dale tú, ya. No, a ver si me animo. De la nada, somos Platón y Aristóteles. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, güey, porque no, obviamente no está obligada la morra a hacer algo con él, porque no quiere, o sea, por algo no quiso. Yo creo que lo más... Porque no quiere, porque no quiso. Lo más legal es que le diga, la neta, carnal, no quiero eso, o sea, no quiero estar así. ¿Qué rollo? ¿Puedes estar conmigo sin que pase nada? O ábrete. Ábrete y abril. O sea, yo no estaría con alguien, güey, que no pasara nada. Ah, ya, pues, ya sería decisión del morro. Pues. Qué pinche hueva es también. Es que ahí, ¿no? Pero fue el pedo del morro, güey, que nunca preguntó, que qué pedo, pues, o algo. ¿Por qué no cogemos? Sí, no. ¿Cómo te va a traer caliente un amor un año a la verga? Pero el morro también no creo que nomás andaba ahí con ella, pues. Ah, no, sí. Es que parece que andaba acá chocolateando la... Con la amiga, güey. Pues. No mames. Sí, ya si te acaba de decir que ya viene mataba una bendición en camino. Pues. Mataba las ganas con la amiga. Era una criatura ahí. Pues, pero esta morra también la traía a puro pan. Pero viene una criatura. Verga, pues, viene una verga, no. Una verga, puro pan, pues. O sea, sí, nomás es ser honestos, pues. Que la morra le diga, güey, la neta, no te me antojas, o sea, no quiero culear contigo, podemos ser compas. Ya el morro sabe qué verga hace, pues, ¿sí explico? Pero no traes engañado a alguien. Pero es que en ese caso nadie trajo engañado a nadie, pues, solo no se habló nunca ni verga. Hubo falta de comunicación. Más sí. Pues comunicación, pues, es el mayor consejo. Que hay que creo que hay que tener huevos antes de empezar una relación o antes de empezar a salir con alguien. ¿Sabes qué? Quiero que me conozcas como soy y la neta, ahorita no quiero nada serio. ¿Qué onda? Ajá. ¿Te avientas el jale? ¿No te lo avientas? Si no, para decirle a tu amiga.
la chica. Si no, para decirle a tu mamá. Que ya me dijeron. Que... No, pero esa ya es como amenacita, ¿no? Dale, hablase a su papá, cabrón. No, no, pues es como... Pues sí, ser honesto es lo mismo, ser honesto. Pues qué verga quieres, pues. Pues por eso, falta de huevos. Falta de comunicación y de huevos. Yo creo que es por la ignorancia de varios temas, pues, ¿sabes? ¿Cómo qué, Francisco? Sí, pues el ser, a lo mejor son nuevos en dinámicas así, pues, ¿sabes? A lo mejor yo caí en eso, no recuerdo bien, pues, pero sí que estás bien piñado con una morra, un vergal de tiempo acá. Y... Sí, güey, pero yo creo que también tú, o sea, si ves, dices, ay, no, ya chole, ¿no? Ahí nos vemos con permiso. Sí, ajá, es un putal de tiempo, pues, pero... O sea, un año, pues, o sea, dices, un mes, siento yo chance, que lo inmadurez. Aguanto por ti, mi amor, un mes. Es que yo en caliente pregunto, o sea, ya ahorita... En caliente preguntas, bueno, o sea, ¿qué pedo? Pues sí, ¿qué quieres, no? ¿Qué estás buscando? O sea, no, o sea, sí tengo cosas que hacer. Aparte, hay veces que se ya me está yendo el tren, mija. Hay veces que ya... Así le dice el Pancho, mija, ¿qué no ve que se me está yendo el tren? Hay veces que ya las personas ni necesitas llegar al punto de preguntar qué estás buscando, porque ya luego es más que... Sí, peor, sabes, ¿no? Qué pedo, pues sabes qué pedo. O sea, también hay personas que sí se prestan para... Sí estarías desmadre, en una relación abierta, güey, que la morrita pueda hacer lo que quiera y tú también. No sé, güey. No sé, porque te digo, yo sí soy mucho... Yo sí soy de afecto, güey, ¿sabes? Yo sí soy... Sí, también hay afecto ahí, a ratos. No. Es que haz de cuenta, güey. Creo que no me animaría, güey. Checa, bueno, más a lo mejor velo desde esta perspectiva, güey. Bueno, a final de cuentas, puede ser abierta y yo ni puta cuenta, ¿verdad? Ajá, vale más hablarlo, pero pues el sí. Pancho tiene ahí algo a lo mejor interesante. Checa, güey. Es un señor, pues, debe saber sí, la voz de la experiencia. Debe saber algo ese señor. Haz de cuenta que una relación abierta, güey, pues se ve... Cuando te abren el culaje. Se ven cuando quieren verse nomás, pues, y la parte... Dejan un boquetón a la vez. Y la parte de lidiar con los pedos que tenga cada quien, güey, como traumas y cosas emocionales, pues cada quien lo arregla en su pedo. Oh. Es que creo que ese es el detalle, güey. O puedes pedir ayuda. Cuando empiezas a estar con una persona y todavía no estás al 100% contigo. Creo que ese es un error también de... Digo de los, yo... De los humanos. Sí. O sea, yo también la he cagado, ¿no? Sí, se ve. A leguas. ¡Puta macizo! No, creo que es un error también el no sanar los pedos que tú traigas, güey. Totalmente, sí. Y embarrárselos a la persona, ¿sabes? O hacer querer sentir culpable a la persona por tus pedos. Yo estuve en una relación donde, puta madre, yo era el villano, güey. Yo también. Yo era el malo. Me tocó. De todo, güey, de todo. O sea, yo era el villano de todo. Y pues a final de cuentas me terminé dando cuenta que pues, habían cosas por sanar, ¿sabes? Que es, la persona no estaba al 100% consigo misma y yo tampoco. Yo tampoco estaba al 100% y no éramos de ahí. Yo por no ser honesto me metí en un pedote, güey. En una relación larga. Por no, o sea, duré 3 años quedando con alguien. Ala. Pero yo, pues, no quería, o sea, mi trip es que no quería una relación, pues, pero nunca tuve los huevos como... De decir que no. Ajá. Y o es de difícil. Hablar, o de hablar, hablar bien las cosas. O te gustaba mucho. Sí me gustaba estar con ella, pero no quería una relación, pues, yo explico, no quería un noviazgo, pues. Ah, yo sí soy pendejazo, déjenme decirlo. Ah, yo también, no estoy escuchando. No, yo también, carnal. Sí es que el que está mal soy yo, güey, o sea, yo valí verga, aprendí y jamás sí me vuelve a pasar. Yo sí me clavo machín. Es que nada está mal, güey. Yo sí me clavo machín, yo sí soy 100% entregado. Llegó un punto donde yo descuidé mi carrera, güey, ¿sabes? Por esa persona. Me acuerdo que yo la llevaba a su trabajo, mames, me levantaba a las 5 de la mañana, güey, ¿sabes? Para muy temprano, ayudarla, no, muy temprano. No mames, ahorita me levanto a las 10. Desde ahí andas valiendo, güey. Que me levanto a las 10. Todo desvelado, queda malhumorado, puta, y, ver. Y miento madres a las 10 de la mañana, imagínate. Mm. A las 5, güey. Pero lo hacía con el gusto porque sabía que era una persona que no mames, amaba, güey, quería. Y realmente, a final de cuentas, pues no. Ni lo valoró, ni nada, güey. Pero tú lo disfrutaste, güey. Ajá, tú lo hacías de corazón, pues, está chilo. Pues sí. O sea, era por ti también, pues, ¿sí explico? Pero el vergazo estuvo fuerte. Tú te compartías de esa manera, güey. Era tu manera de mostrar amor, güey, está perro. O sea, eres una persona que ama, güey. Tú fuiste tú, pues, tú eres luz, apa. Pero sí te pasaste verga. No te arrepientes, güey. Es pendejo. Todo, güey. No, no, todo bien. Pues son cosas que pasan, güey. Pues es que sí te... Aparte es un maestro, güey. Quieras o no, estabas ahí porque tú también estabas así de jodido emocionalmente, pues.
O sea, es un reflejo, pues algo tenías que aprender con esa morra, pues te tenía que pegar una verguiza para que aprendieras, evolucionaras, pues. Machín. Y eso sí, güey, cambié un chingo de hábitos en mi persona. Huevo, güey, evolucionas, pues evolucionas. Se necesita esa crisis. La palabra crisis es crecimiento, significa, güey. Y todos le tienen miedo a la crisis, güey. Es necesaria para evolucionar. O sea que todos le tienen miedo al crecimiento. Es correcto. Sí, güey, al cambiar tu forma de ser, güey. Verga. Para que vea que no nomás está viejo, también sabe cosas. No nomás se ve así para la verga porque sí. Levitándole. Sí, güey, pienso yo, ¿no, güey? Es responsabilizarse. Y tener huevos también. Responsabilizarse de que tener tú huevos. Estabas ahí. Pues, pero sí se necesitan ahí. Huevos, sí se necesita. Para yo creo que, para estar con alguien, creo que necesitamos estar al 100% con nosotros. Contigo mismo, sí. Pero también hay que hablar las cosas, hay que tener huevos. ¿Sabes qué? Estoy buscando esto. Si no te interesa, dime. Si te interesa, vamos dando. A huevo, ser honesto, ser honesto. Hay que Pero creo que es lo que falta mucho en esta época, güey. Sí, un verga. Y es que la neta, güey, muchos batillos pensamos, porque pues yo le he llegado a pensar que las morras están así que no, y no es cierto, güey. Muchas morras que están buscando lo mismo, pues no. Hay muchas morras que ya actualmente solo quieren... Hay gente para todo, güey. Hay gente para todo. Hay morras que sí quieren... puro desmadre, y neta no les interesa. GPI, GPI. Mándenle, mándenle GPI. Como las que vamos a ver mañana. No, no sé yo. No, no, eso no. No se crean. Nosotros nos portamos bien. Puro camarada. No se crean, puro trabajo. Puro chiludo. Si tienen chiles, híjales. Puro chile pepper. Ah, güey, no mames. Ah, mentira, paso. Me dijeron inviten a alguien. Sí, tú invita a un verga. Te invito acá. Invita a tu clique, güey, para que se la pasen a toda madre mañana. Es cura, güey, sí, tráete a todo, a quien quieras, pa. Iba nada más una amiga, pero... Pues también nomás tres para ti. Ah, pinche tragasolo, güey. El tragasolo, güey. No. Pues es que tampoco soy... No soy buffet, güey, no es como... Ah, que... tú invita a quien tú quieras, güey. Sí, güey. Ya que si nomás traes una y te la bajamos, pues ya. No estoy chingando al rato, güey. Te riesgo, también tú. No te agüites, pues. No te agüites, o sea... Gordito. Ah, no, porque sí, sí hay chapulines, güey. En estos tiempos sí hay más. Sí, te ha tocado, güey. Sí te ha tocado que te bajen una morrita. No, no que me la bajen, pero... El Ricky, ¿tú chapulines, güey? El Ricky, no, no, no. El Ricky. ¿Cómo chapulines los dos? Sí, güey. Cri. Chapulín. Hijos de la... Ahí me dicen Cri. Cri, Cri. Y juntos somos cri, los Chapulines. Él es Cri. Él es Chapo. Él es Cri. Él es Chapo y Olin. Cri, Cri. Vámonos. Y juntos somos ¿Sí Chapulín. ¿Sí te tocó Chapulines, güey? Yo no. Yo no. Yo ahí es cura, ¿no? ¿O es cura? Y no chapulineamos. No. Es que yo no hago lo sí que... Sí, se dejan. ¿Sabes? No hago lo que no me gustaría que me hicieran. A huevo, huevo. La verga eso. Pero sí me han chapulineado. Chale, güey. ¿Compitas? Compita. Lo bueno que no somos amigos. Sí, somos hermanos. Ah, qué hijos de la chingada. Somos carnalitos también contigo, güey. Pertenecemos a la misma empresa también con el compa Julio. Estamos firmados por la misma racita. ¿Y qué? ¿Y qué más? Ay, qué terga estamos diciendo, güey. ¿Y lo de la empresa no chapulinarán? Nah. Ah, me trabé, ¿verdad? Sí, tantillo. No supiste conjugar chapulinear. A ver. Ellos chapulinearán. Era tu pregunta. Chapulineo. Chapulinearán. Esa mamá. Ellos chapulinearán. Así esa como mamá. Canal 5. Véanlo en nuestro próximo episodio. ¿Acaso chapulinearán los de la empresa? Amigos. ¿Qué creen ustedes? Sí. Marquen al 00800. ¿Sí ay, güey. Así chapulean. Chapulean, sí chapulean. No, ya ando hablando pura pendejada, güey. Sí, ya ando saliendo, vergue. Tú chapuleas, yo chapuleo. Pero nosotros también. Todos chapulineamos. Chapuleamos. Todos chapuleamos. Los chapuleadores, güey. No mames, hay que hacer un grupo de WhatsApp. Los chapuleadores fieles. The Chapo. ¿No? The Chapo Boys. Si vamos a agarrar mañana la fiestita, ¿no? Yo sí voy a venir. The party. Por favor, digo, por favor. Qué poca madre que me invites un día antes, ¿no? Ah, güey. Es la neta, es de Culiacán, güey. No, le dijimos a Jonathan, ¿sí, que no? Te dijera, güey. Jonathan no me dijo nada. No, ya. Ah, pinche Jonathan. Ya es que sí, no me dijo tu nada. Invitación tienes desde abril, güey. Sí, todavía ni sabemos nosotros quién va a venir para aquí. Sí, ya me acordé que se me invitaste en Culiacán. Sí, yo dije, ya. 30 años y para allá. De hecho, estaría tan mal que te subieras un ratito al escenario también ese día. ¿Te jalas? ¿Mañana? Sí, frente al público. Hijo de su... Prepárate una historia curadilla y te subimos, estaría curado. Vence un miedo al escenario. No es un miedo, más bien... Pues no hay que contar, güey. ¿Cómo verga no, güey? Sí, ahorita que tienes un vergal de historias, güey. Arre, fierro, mañana vengo. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí ven a agarrar cura. Sí, güey.
Ven a agarrar cura con nosotros, por favor, amigo. Ah, claro, eso sí voy a venir. Cuenten conmigo porque yo los quiero y muchas gracias. Aunque sean chapulines y chapulien. Chapulien. Es que tenemos los mismos gustos, güey. Los quiero. Tenemos los mismos gustos, es el pedo. Y también, pues, el gusto, ¿no? De estar en la misma oficina. Qué bonito, güey. Qué bonito. ¡Qué chulada! ¿Hermanos de qué? De leche. De lechuga. De lechuga, vamos a hacer próximamente. Oye, carnal, ¿algo que le quieres decir a tu público, amigo? ¿Tus redes sociales? ¿Alguna rolita que quieras promocionar? Ay, 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 pues miren, se vienen muchas cosas buenas, se viene mucha música nueva. Invitarlos a que no pierdan la pista de un servidor. Se viene mucha música que ahorita estamos promocionando un tema de mi autoría que lleva por nombre Solo Si Tú Quieres. Para que vayan a ver todo el video. Todo consensuado se llama. Todo consensuado, sí. Solo Si Tú Quieres. Está verga el nombre, güey. Eres un genio. Es romántica, güey. Por eso, güey. Es romántico cuando no hay sexo consentuado, muy romántico. Ah, bueno. Sí, porque no dice nada malo, güey. ¿No? O sea, solo si tú quieres. Pero di que sí. Ajá, es consensuado. Te pudieras aventar un pedacito. Ya me llama la atención. Ay, si tu amor vale 1,000,000 de besos, te los pago en efectivo. Si tu amor vale 1,000,000 de rosas, ahorita mismo las consigo. Ando bien. Ay, ya, güey. ¿Cómo te firmaron a ti? Ando bien tú. A ver las condiciones del contrato. Las condiciones de tu contrato. No, pues esta se llama Tengo un vergal de feria. ¿Eres inversionista? ¿Eres inversionista la firma? No. La relación, te compro, perra. Si quieres un Ferrari, ahorita voy y te lo compro. No, Julio, no le puedes poner, te compro, perra. Dice. ¿Quieres un depa en México? Un millón de besos, güey. No de pesos, dice besos. Te entendí, pesos. No, porque me los preste la. Ya dije, no, hombre, que le voy a chapulinar más a mi cara. A estar acostumbrado a lo bueno, es amor. No. Hay morras caras, hay morras caras, güey. Esta canción ya. Por nombre. Lindo, mi cara. ¿Soy qué? Solo si tú quieres. Solo si tú quieres. Pero di que sí. ¿Pero ya salió o va a salir? Ya salió, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Refiero. Ahí para que la vayan a escuchar. ¿Puedes cantar un pedacito? Ya cantó. ¿Otro pedacito? Quiero escribirte miles de canciones y cantártelas al oído. Quiero ser esa persona a tu lado que te ama y que te cuida hasta hacernos viejitos. Yo quiero ser todo tu panorama, más que tu mejor amigo. Y para poder cumplir la misión, necesito saber si quieres estar conmigo. ¡Ay, ya, verga, el vato, no! ¡Enamorado, verga! Eres bien cosonas a la verga. Únicas románticas que tengo. Qué perro. Compuestas, wey, por un servidor. No, está chile, güey. La neta sí está chile. No, qué perrón, gracias, pero las dolidas que acabo de componer, hijo. Neta. ¿No compuse? ¿No quieres cantar una? Compuse una rola, güey. Ahí te va, te voy a poner en contacto. Jante. Terminé la relación. Y pues a mí me mandaron capturas, pues, de que ya le había. Ah, sí. Que yo le valí ver. Los fans. Sí, man. Los fans, la gente que me aprecia. Sí, güey. Y que me quiere ver bien. ¿Era influencer ella también, güey, o no? No, o sea, más o menos. Más o menos. O menos. Como que le echa tantillo ganas, pues, tantillo. No. Pues, no. ¿Quién sabe, güey? Sí, pero tus fans nomás por cagarlo. Sí, güey, la gente caga palos. Es que es el reflejo, güey, lo que decíamos. Perfiles falsos, güey. Luego dije, hijos de su puta. Es que tú también eres así, güey. De ganas de cagar el palo, pero bueno. También somos cagapalos nosotros, pues. No, güey, yo no, yo soy bien relax. Ya sería eso, güey. Ya viste tu morrita, neta. Yo sí hubiera cagado la verga, la neta. Yo también. En cuanto, no, fíjate que hasta eso no, los primeros días no, ya después cuando vi que sí, pues yo le valía. No, o sea, si yo fuera. Ya me voy. Si yo fuera fan de alguien. Y empecé a salir, güey. No, me refiero a que si yo fuera fan de alguien. Ah, le cagarías el palo. Sí, le mandaría, ¿ya viste a tu morrita? Por supuesto. Bien atendida. Qué culero, güey. Bien atendida. Pero soy esa clase de persona. Prácticamente. Tan rápido. Eso fue lo que me llegó, güey. Eso te mandaba. Y lo que me pegó, no. Se me ha quedado, te mandé uno. Es más, ahí te va. Jálate. Échelo, apá. Lo que más me pesó, güey, yo creo que fue que todavía seguíamos hablando, güey. Kinga. Y todavía me decía, te amo. Y que mis hijos quiero que tengan tus ojos. Y que te digan, papá.
Pero me gusta más los brazos de aquel, no, y a la vez. Ahí lo armamos entre los dos. Y al día siguiente, güey, pues es que no te quiere ver, porque no te quiere ver porque ya está saliendo con un pendejo. A la verga. No, güey, ¿sabes el putazo que fue? Y tiene los ojos más bonitos, güey. ¿Que yo? El otro muchacho. Ay, un pinche chango, güey. Tampoco te pongo en ese plan. No, 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 la verga. No se vale la envidia aquí, viejo. No se vale la envidia. No, no existe la envidia. Chácalo, eso, chácalo. Ya pasaste por ahí. Yo nunca pierdo. Ah, ya. Es un buen nombre. Siempre caigo parado a la vez. Es un buen nombre. Ey, pero ¿cómo es la rola? ¿Cómo es la rola? Ahí te va, pues es que no me dejas hablar, güey. Perdón, güey. Te vas a pelar toditita no, la verga. Canción, la canción, de hecho, nunca habla mal de la morra. Se la habla. Canción se llama Te Aconsejo. Y la canción va dedicada para el güey, no va dedicada para ella. Ah, te aconsejo que te vayas a la verga. Ábrete, dándole, compa. No, dándole consejitos de cómo tratarla. Ay, que yo ya sé cómo le gusta. A ver, jalate. A ver, güey. O sea, todos nos vamos a enterar cómo le gustó a tu ex. Ay, no, pues es que de hecho como... En general. Sí, güey. Ok. Sí, sí, sí. ¿La canto completa o qué? Por favor. Fierro. Ay, a ver. Fierro, 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 fierro. Traigo la garganta cerrada. No hay pedo, te la abrimos. Tú y tu mota, güey. Cuando se sienta sola, asegúrate de que no lea las cartas que le hice. Si la ves abrazando un peluche que es el que le diste, porque probablemente sea el que yo le regalé y por eso ella está triste. Le gustan los detalles. Trátala con amor y si ella está en sus días, llévale un tecito y una nota junto a sus galletas con algo bonito. Porque si no lo haces, te apuesto lo que quieras que ella va a soñar conmigo. Ay, a ver. Y nada más te aviso, porque sí decía, que el amor de su vida te anda dando consejitos. A la verga. Le gusta que la abracen, le gusta que la besen, que le regalen flores y besitos en la frente, que la presuman mucho y no la dejen sola, porque si ve una foto conmigo se acuerda y llora. Su color favorito es el azul turquesa. Y como caballeros, quiero pedirte un favor. Cuida mucho a mi princesa. Ay, ya, verga. ¿Qué querías? Y el vato que diga, no, es que por eso se fue de ahí contigo. ¿No querías? Si el vato sigue el tutorial en vivo, pues, o sea, de fondo estás tú y está haciendo todo el camarada. Todo lo que le aconsejas. ¿Qué harías? Me fue pasar a la verga, güey. Pero a ver, pon ahí yo no lo vería, güey. Pon la canchecita ahí de tu ex. Para seguir los pasos. ¿Cómo dijo que le, cómo dijo que le hiciera? Decía, sí. ¿Cómo decía el amor de tu vida? Sí, ¿cuántos dedos eran? No, güey, no me refería a eso, güey. Pues, de hecho, la canción no dice nada. No, nah, ya sé, pa, pero uno le vale ver. Pero, por ejemplo, pues la gente, como fue mi única relación pública, ajá, pues la gente veía, güey, yo también era bien acá, bien cursi, güey, ¿sabes? Sí se ve que eres estaba, enamorado, machín. Si estaba en sus días, o si, pues yo, güey, yo le preparaba su tecito, güey, sus galletitas y le ponía una notita bonita. Ya, yeah, que, ay, como chingo, como pinche tecito a la sí, verga. Era como el Camilo, nomás que así le valía ver. Yo quisiera pizza, hijo de su puta madre, una cerveza a la verga. Y este mamón me trae galletitas y la pura mamá. Tecito y luego su pinche madre. Está viendo que me está bajando y pura mamá. Basura tengo y tanto pinche mensaje que deja. ¿Cómo me tiene hasta la verga con las putas galletitas a la verga? Chance fue mi error. Chance fue mi error ese, ¿verdad? Sí, carnal, empalagoso. Ser demasiado empalagoso. El Winnie Pooh. Güey, cierra, así que si no le gusta ese pedo. Sí, güey. ¿Qué le asusta? O sea, es que según yo, a ella sí le gustaba, pues. Sí, según tú. Según yo. Por algo no está. Ah, no es cierto, güey. Pero no está. Pero ya no estamos. Ajá, no está. Ya. Pero es cura, pues. Por algo. Y es cura. Ya pasó. Pero no lo habías tripeado así, güey. La rolita. ¿Cómo? No, pues le nació el corazón esa rolita. La rolita. Sí, pues como diciéndole, le pegaste una miada al último, pues una miada es mía. Pues sí, porque de hecho ya la grabé y en la frase dice, y cuídala, porque por más que aparente ser tuya, no dejará de pensar en mí. Ah, ay, ay, ya, güey. Aparte, bueno, no voy a decir eso. Y la morra. Y venía un buen remate, estoy seguro, güey. No. Y la morra X. Simón, ni al caso. Ni al caso. Esto me vale verga. Vente, mi amor. Vente, mi amor.
¡Qué hueva ese vato! ¡Qué hueva ese vato! Sí, no, pues ya fue algo que... El miel es... Sí me pegó, güey, machín. Ah, güey. Me pegó machín, chinga. Pero pues aquí andamos. Sí, se chinga, pa. Se chinga pasado verga, güey, la neta. Me pegó. Por eso mañana vamos a agarrar un loquerón a la verga. Pero de puro despecho, güey. De puro despecho. Desde la tristeza, la verga. Duré 2 meses con puro despecho, ya. Ah, pues no, síguele. Una recaída, mañana sí toca recaída. Una recaídita. Toca recaída, no. Toca recaída, no. Caliente, gracias a Dios, fíjate que gracias a los cambios de hábitos que he tenido, güey, antes no leía ni de pedo, güey. Ahorita estoy leyendo el principito. El principito. Ahora, me lo regaló perro, mi manager, me lo regaló mi manager. Estoy leyendo el principito. A mí nada más me lo manda en PDF. Ni en PDF me lo manda. Te tiene más a ti, güey. No, ahí te va. O sea, ya leo, güey. Hago ejercicio. Antes como que era el ejercicio, decía, puta madre. Ya escribo. Qué hueva, güey. Ya escribo, ya sé leer. Ya como con cubiertos. Ya me sé las sumas, las redes. Sé cachar la cuchara a mi mamá. No. Cambié muchos hábitos y créeme que gracias a Dios no he tenido recaídas. Y mañana no va a ser recaída. No, o sea, no vas a... Mañana vamos a hacer un cagadero. Arre a la verga. Nos vamos a meter unos LCD. Mañana vete a la verga. Para trabajar y la verga todos locos. Huevos. Güey, tus redes sociales, carnal. Me pueden encontrar en Instagram como Julio Aro Oficial. También me pueden encontrar en YouTube, donde pueden encontrar toda mi música, todos mis videoclips en plataformas digitales. Me pueden encontrar como Julio Aro. Ahí estamos a la orden. ¡Qué huevo! Para que vayan a seguirnos. Números de contrataciones, ahí están en las redes sociales. Fechas abiertas y mente abierta también. Anda buscando quien lo enamore, please. No, eso sí, güey. Busca amor, porque busca amor. Uno se acostumbra, güey, a querer bonito y la neta, sí traigo ganas de una novia. Ya que las que quieran de madre. Nada más que amor. Pero después de tanta pendejada que hablamos hace ratito. No. Las plebes. Estuve en verga. Las plebes saben qué pedo, güey. Sí, güey. Las plebes saben qué pedo. Esos ojitos, ¿sabes? Pispiretos. No, ahí me pueden mandar DM y podemos... El platicar. Ojitos pispiretos. Esa red social nadie la revisa más que yo. ¿Cuál? Pispiretos. Instagram. Yo también manejo mi Instagram, nadie revisa nada. Yo también, güey. Me pueden mandar. Oye, güey, ¿aquí en la oficina no te dijeron que les pasaras la contraseña? No, güey. No. Te la van a pedir, güey. Sí. No me asustes. No, pero son para más para contestar mensajes de negocios, pues. No, todo bien. Todo bien. Pero yo no se las di, pues. Sí. No se me hace. No sé, pero ahí vemos. Es que uso más el Insta, güey, que el WhatsApp. Yo también, de hecho, yo uso Insta, no uso tanto WhatsApp. ¿Tú usas qué, güey? Yo uso Facebook. Usa Facebook, el señor de mierda. Uso ICQ, güey. Y Messenger. Es el único que me habla por Facebook. El Mirky, la verga. No, uso Instagram y WhatsApp, güey. Voy a Pet Society, la verga. Y YouTube, y la verga. Huevos. Ok. Plebes, muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Sus dueños, dice. Y nos vemos pronto. Nos vemos, perros. Vámonos, plebes. Va a pasar a morir si la haces decir. Al trip. Al no. Think it up.